Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre. Muchas gracias por estar aquí en vivo, en un día más juntos y reunidos para estudiar y meditar al lado de nuestros maestros, de las estrellas, guardianes del universo, al lado de nuestra hermosa Sarita, la contactada mexicana que nos dejó todo este hermoso conocimiento, un mensaje de amor, de vida y de esperanza para toda esta humanidad, o sea, para todos nosotros, ¿verdad? El día de hoy quiero agradecer por su tiempo, por su muestra de cariño y especialmente a nuestra compañera Chloe Coco, a Mari Hernández y a todos los compañeros que comparten el enlace, también a nuestra compañera Viviana y todos ustedes que comparten el enlace, porque así llegamos a muchos más compañeros también por compartir en el canal de YouTube. Gracias a todos ustedes por seguir juntos aprendiendo en este nuevo día, juntos, también unidos siempre con todos ustedes. Saludos a Chloe Coco, a Mari Hernández, que nos manda por ahí una estrella con unos números. Ivana Carrizo, que nos dice: buenas noches, René, un abrazo de luz desde Argentina. Te mandamos muchos saludos, como siempre, donde quiera que se encuentren, especialmente a nuestra amiga Ivana Carrizo, que nos dice que nos escucha desde Argentina. Nosotros aquí te mandamos también muchos abrazos de luz desde la Ciudad de México para todos ustedes el día de hoy. Brigitte Acero nos dice: buenas noches, saludos cordiales, queridos hermanos del amor del Padre. Bendiciones, saludos a nuestra compañera Brigitte Acero, donde quiera que se encuentre, donde quiera que viva. Laura Patti López nos dice: buenas noches, bendiciones también. Te mandamos muchos saludos, Laura, donde quiera que te encuentres. Y nuestra compañera hermosa Sarit Sofía Benú nos dice: buenas noches, hermanos de luz y amor. Gracias, René, por compartir. Gracias por tu maravilloso corazón. Gracias por tu tiempo. Bendiciones desde Israel. Te mandamos todo nuestro amor y todo nuestro cariño y toda nuestra, pues toda nuestra luz también a ese lugar, hasta Israel. Te mandamos toda la luz, todos nuestros compañeros seguramente ahí en Israel, un lugar muy especial, porque recuerden que nuestro Maestro Jesús naturalmente decidió llegar a ese lugar porque él vio más allá, que en este tiempo iba a ser una zona muy conflictiva, que iba a ser una zona, pues, que ya lo era, ¿verdad? Desde hace más de 2000 años. Imagínense qué herencia y qué historia tan triste y tan decadente y tan terrible, como dicen nuestros maestros, la historia de la humanidad. Y precisamente ahí en Israel, ahí en esa zona del Medio Oriente, imagínense guerras tras guerra, toda la historia de la humanidad. Por eso, como les decía, el Maestro Jesús decidió nacer ahí y decidió también iniciar su trabajo con un mensaje a la humanidad, un legado también que en estos tiempos lo recordamos con todo nuestro amor y con todo nuestro cariño, el mensaje de nuestro Maestro Jesús, que también va muy relacionado con el mensaje de nuestros maestros guardianes del universo, porque recuerden que nuestra hermosa Sarita Otero, contactada mexicana para todo el mundo, también canalizó muchos mensajes de nuestro gran Maestro Jesús. Y seguramente si encontramos un mensaje del Maestro Jesús que tenemos por aquí, para que ustedes puedan ver también. Si lo tenemos por aquí en nuestro cuaderno en este cuaderno de apuntes o en otro, vamos a buscar un mensaje de nuestro Maestro Jesús para compartírselos a todos ustedes, por cierto, un mensaje que nos regaló ya algunos años, pero que el día de hoy vamos a recordar, vamos a buscarlo. Ojalá lo encontremos para compartirlos con todos ustedes, como también el Maestro Jesús nos dejó algunos mensajes también. Gracias a todos ustedes, como les decía, a nuestra compañera Chloe Coco, que está conectada, a José Figueroa, que se está conectando, Guadalupe Amezquita, Chloe Coco, que nos dice: buenas noches, hermano René Martínez, gracias por compartir, saludos, un fuerte abrazo también, bendiciones para todos, también te mandamos un abrazo de luz y muy fuerte
a nuestra hermosa compañera Chloe Coco, donde quiera que se encuentren. No recuerdo dónde te encuentras, creo que en Chiapas, México, parece ser. Pero bueno, gracias por tus muestras de cariño. Guadalupe Amezquita dice: buenas noches, familia de estudio. Saludos y gracias, René Martínez. Brigitte Acero nos dice: gracias desde Venezuela. Te mandamos todo nuestro cariño también hasta Venezuela, un hermoso lugar seguramente. No conocemos, pero seguramente un hermoso lugar como es toda Latinoamérica también, y sobre todo por su gente, por los seres humanos que lo habitamos. Carmen Chopitea nos dice: buenas noches desde Uruguay también. Me da mucha alegría, como siempre, estar con todos ustedes. Saludos muy grandes y abrazos muy fuertes de luz y muchas bendiciones igualmente para todos ustedes hasta Uruguay. Y en la otra ocasión estábamos recordando una compañera, un compañero que nos saludaba en YouTube desde Portugal. Imagínense qué hermoso saber que en diferentes países se está llegando con más fuerza en estos tiempos, como nuestros maestros nos pidieron, seguir difundiendo todas sus enseñanzas, seguir transmitiendo y seguir ayudando y seguir pues colaborando, como nuestros maestros nos pidieron, seguir con nuestro trabajo, nos pidieron seguir apoyando a Sarita y seguir aprendiendo y seguir adelante, siempre es lo que nos inculcaron nuestros maestros, a pesar de las adversidades, a pesar de este mundo cruel y a pesar de pues muchas críticas, ¿verdad? Porque naturalmente no nos podemos haber salvado de muchas críticas, de muchos señalamientos y tantas experiencias que les hemos compartido aquí a veces a lo largo de todos estos años, pero aquí seguimos de pie y más fuertes que nunca, a pesar de las adversidades. Seguir adelante, porque recuerden que también fue un mensaje de nuestro gran Maestro Jesús, que en su nombre siguiéramos trabajando a través de su mensaje, mantener vivo su legado, mantener viva la llama de esperanza y de amor que nuestro Maestro Jesús nos inculcó, seguir adelante, porque naturalmente él sabía que se venían tiempos muy difíciles, como les estaba platicando al inicio, la historia de la humanidad, de este planeta Tierra, ha sido terriblemente destructiva y terriblemente cruel y terriblemente bélica y terriblemente sanguinaria y terriblemente injusta y terriblemente contaminada y terriblemente pues enferma también, gracias a la contaminación que el ser humano, todos nosotros pues hemos destruido de una u otra forma a nuestra hermosa madre tierra, pero que nosotros estamos aquí trabajando como nos pidió nuestro gran maestro Jesús, trabajar con nosotros mismos, amarnos a nosotros así como a nuestros semejantes y sobre todo recordar cómo también nos amó nuestro gran maestro Jesús y por eso pidió que se le recordara en un acto de amor, en un acto de estudio, en un acto de aprendizaje, que se recordara sus enseñanzas como el pan de la vida, porque recuerden que también todo este conocimiento es un alimento, es como el pan de vida que alimenta nuestro espíritu, que alimenta nuestra energía, nuestra luz, y es lo que hemos aprendido hoy en día también. Un mensaje muy hermoso de nuestro gran Señor Jesús, nuestro gran Maestro Jesús. Aquí estamos recordando tu pan de vida para toda esta humanidad que lo necesitamos muchísimo, el alimento de a diario, el alimento día a día que alimenta nuestra mente, que alimenta nuestro ser, que alimenta nuestra alma y fortalece e ilumina también nuestro espíritu, nuestra energía, la energía del amor. Gracias a todos ustedes, compañeros de estudio. El día de hoy vamos a iniciar nuestra meditación escuchando a nuestro gran maestro Aliestro, que yo sé que les encanta escuchar, ¿verdad? Porque el maestro Aliestro tiene muchísimas meditaciones, así como el maestro Alanizo y el maestro Alan, por eso a veces, pues sí coincide que lo escuchamos muchísimo al maestro Aliestro. Y como les digo, el maestro Aliestro tiene muchas meditaciones grabadas, tiene mucha información, tiene muchos conocimientos, porque recuerden, es un maestro
de las grandes exigencias, de la justicia, de la fuerza, del amor. Gracias a nuestra compañera Chloe Coco que nos dice Ocozocatla, Chiapas, México. Saludos hasta Ocozocuautla, Chiapas, México. Saludos. Sí recordaba que vivías allá en Chiapas y me da mucho gusto. Allá sí conozco Chiapas, un hermoso lugar, un paraíso todavía aquí en la tierra, lo que es Chiapas, México. Saludos también a nuestro compañero que se está conectando, Arturo Calvillo, que siempre nos comparte sus hermosas experiencias de sus viajes astrales y que a veces pues, nos hace imaginarnos como si nosotros estuviéramos experimentando tus sueños y tus experiencias en esos hermosos viajes astrales, porque claro que también hemos tenido viajes astrales, pero a lo mejor no tan maravillosos o con tanta claridad y con tanta lucidez que tú nos los compartes, ¿verdad? Gracias por compartir siempre tus experiencias, tus viajes astrales, porque también nos reconfortan y nos llenan de mucho entusiasmo para seguir adelante. Gracias. Y nuestro compañero nos dice, Arturo Calvillo, buenas noches, les mando un gran abrazo de luz y lluvia de bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Bella Verdugo también que se está conectando y todos ustedes compañeros, los de que están integrándose por primera vez, los que están iniciando sus estudios, bienvenidos. Y esto es lo que compartimos y estudiamos desde hace ya muchos años al lado de Sarita y hoy en día en estos transmisiones y programas en vivo para todo el mundo y para que llegue a sus mentes, a sus corazones, para que abran todo su ser y reciban el amor verdadero y el amor de la luz de las estrellas que hoy está aquí. Vamos a escuchar meditación número 1077 a cargo de nuestro gran maestro Aliestro, que tiene por título Estamos seleccionando con mucho cuidado a quienes nos van a representar. Meditación grabada en Villa Sarita el 19 de junio del año 2020. Viernes 19 de junio del año 2020, grabada en Villa Sarita. Nos dice nuestra compañera Bella Verdugo. Buenas noches, familia de luz. Nuestro gran padre los bendiga y los cuide. También a ti, gracias a nuestra compañera Bella Verdugo, donde quiera que te encuentres. Y nuestra compañera Chloe Coco nos dice Namaste. Y nuestra compañera Rosario Castillo, también de muchos años, te mandamos todos nuestros saludos. Y nos dice Buenas noches, René. Bendiciones infinitas. Saludos a todos desde Cancún, Quintana Roo, México. Un paraíso aquí en México, para todo el mundo también. Gracias por estar aquí. Y vamos a iniciar todos juntos, como les decía, a escuchar a nuestro gran maestro Aliestro, a ver qué nos dice. En estas de las últimas meditaciones, de la última etapa de meditaciones grabadas en Villa Sarita, porque después de la meditación 113, 1115 aproximadamente, después se iniciaron los cursos, y esta meditación 1077 a cargo de nuestro gran maestro Aliestro, estamos seleccionando con mucho cuidado a quienes nos van a representar. Vamos a crear un tiempo nuevo. Vamos a crear vida. Vamos a unirnos todos para decirle al Padre que no se equivocó al crear a sus hijos. Vamos a pensar con claridad en lo que representa ser hijos de Él y hay que pensar con claridad en lo que representa existir. La mente, el poder que el Padre nos dio a todos, es algo maravilloso creado por Él. Nos heredó su mente, nos heredó su luz. Nos heredó su amor para que pudiéramos disfrutar de todo lo que él había creado. Pero él pensó que sus hijos seguirían creando y que seguirían avanzando en tecnología y en todo lo que necesitaban para poder cada vez ser más grandes y ser felices. Nosotros sí lo hemos logrado porque nosotros nunca hemos destruido una sola forma de vida. Ahora queremos que pueda existir un mundo como este, bañado en sangre, dolido hasta lo más profundo de sus cimientos, con una terrible peste que tiene dentro de él,
el lugar en el que habitan sus hijos, el lugar en el que habitan un hombre, en el lugar en donde debería de estar floreciendo y que estuvieran los frutos dando vida a todos los seres humanos, se ha convertido en un lugar de dolor, de muerte, de desesperanza, de enfermedad. Llegaron a desarrollar, ahora sí, un virus que sí ya existía, pero existe nada más cuando se está destruyendo la vida, se riega la sangre se contamina y naturalmente empieza a surgir todo tipo de virus que quieran imaginar. Pero este es uno que salió muy fuerte. Pero vienen los demás, o sea que no creo que descubriendo, dicen que una vacuna, van a poner vacuna para que el hombre aprenda a pensar, van a poner vacuna para que su mente se active y puede decirse porque es hijo del creador, van a poner una vacuna para decirse yo sé que debo de amar todo lo que me rodea porque lo creó un padre que hoy voy a conocer, que no me había dado cuenta de su grandeza cuando me creó a mí mismo, cuando creó todo lo que me rodea y cuando creó este planeta. Dime que tan solo debería existir vida. Por eso, hoy quiero pedirles con todo mi amor que si hemos dictado tantos mensajes, por favor, sea su modo de cambiar, sea su meditación diaria, sea un momento de paz que tienen que encontrar y sean ustedes mismos los que digan, llegó el amor a la tierra y lo vamos a recibir. Sí, queremos ser recibidos por ustedes. Queremos que nos abran las puertas de sus hogares y las puertas de su corazón. Queremos sentirnos acogidos porque van a empezar a trabajar con lo que nosotros les pedimos. En este momento en el que hay tanto miedo, tanto dolor, no saben si el mañana está seguro o si van a seguir falleciendo muchas personas, que algo que no entienden cómo se creó. No entienden porque están ciegos, porque no quieren ver. Un virus se forma naturalmente con todo lo que es el mal y la podredumbre en la que han vivido durante tanto tiempo. Pero así se fortalecieron los virus. Alguien imagínese cómo se ha fortalecido los seres de la oscuridad para quedarse con esta humanidad. Recuerden que les explicamos cómo es que existe este ser que retó al Padre. Este ser que se creyó tan poderoso que podía ser más grande que el mismo Padre. Y el Padre no lo destruyó porque jamás destruyó a un hijo. Y le dejó tener una pequeña galaxia que se apropió de él. Le pidió que cambiara ese río de él. Le dijo, algún día seré dueño de todo tu universo. Porque tú nos diste el libre albedrío y no sabes cómo quitárnoslo porque ya es nuestro. Tristemente, el Padre se dio cuenta que había sido terrible su elección, que le debía un ser todo lo que quería darle para que fuera un gran maestro, pero de todos modos, se siguió encontrando seres que podían trabajar con lo que él quería que se escuchara. Primero encontró a nuestro gran maestro, nuestro maestro Jesús, que conocen todos. Él se llenó de vida, se llenó de amor, se llenó de fuerza. Le dijo al Padre que le ayudaría en todo momento para recuperar a sus hijos. La Gran Madre, la energía divina de la vida, la energía divina del todo, también le dijo al Padre que ella haya algo inaudito para que pudiera recuperar a sus hijos, porque para la Gran Madre todos son sus hijos también. Ella es la Madre del todo, la Madre de la Tierra, la Madre de todo lo que existe. Y ahora queremos que la conozcan más. Pero ella vino con el Maestro Jesús a hacer algo inaudito. Dejar un mensaje que no se olvidaría. No les voy a decir que esperaban la traición tan terrible, pero sí se dieron cuenta que el hombre no escucha y que tenía que aceptar para poder dejar huella de su presencia en la tierra. Porque él sabía que en ese tiempo ya tenía que comenzar todo lo que él quiso hacer por el hombre. Porque Él ama a esta humanidad, así con todos sus defectos, todos son hijos del mismo Padre, con todos sus defectos, todos son parte del mismo Padre, no lo olviden. El Padre no creó los defectos, lo que pasa es que les dio la libertad,
el libre albedrío ha sido mal empleado en este lugar. El libre albedrío fue utilizado para sentirse poder, para hacer cosas que no deberían haber hecho nunca el ser humano. Ustedes conocen la historia de la humanidad, es muy triste. El baño de sangre que está en la tierra es terrible. El olor que despide la tierra para nosotros es insoportable. Es que nos acostumbramos, porque al pasar las naves nos llega el dolor a la muerte que despide este planeta. ¿Cuántos siglos matando? ¿Cuántos siglos destruyendo? ¿Cuántos siglos destruyendo su propia vida? ¿Cuántos siglos creando todas las enfermedades posibles por solo el hecho de que no saben responder si son hijos del Padre o no lo son? Porque no saben amar lo que él creó, que no saben respetar todo lo que él formó. Por ello, cuando ya se cumplió el tiempo, se avisó, ahorita ya estamos en lo que llaman el apocalipsis, y es el fin. No puede esperar más el tiempo, ya tenemos que salvar este planeta para pasar a la otra dimensión. El planeta y los seres humanos que hayan aprendido a entender que es el amor, que es el respeto a la vida, que es el decir si soy hijo de un gran padre, que voy a respetar porque me dio todo. Me dio mi mente, me dio mi espíritu, me dio mi luz, y ahora tengo que aprender también a ser hijo de él. Todo lo que les pedimos es tan claro, tan sano, que nos impresiona ver que se niegue. Todo lo que quieren en una religión es fanatizarse, y que les digan que van a aparecer los ángeles, o aparecer los santos, o el Maestro Jesús. Sí, nos van a poder ver. Pero no se trata de hacer exhibición de lo que somos nosotros, se trata de que enseñarnos a pensar, a amar, a creer, a crear. Eso es lo que hemos intentado con estos mensajes. Hacer que todos aquellos que nos escuchen sientan nuestra presencia. Pues si se concentran cerrando sus ojos y poniendo el mensaje en una posición cómoda, es cuando se siente nuestra presencia y se dan cuenta que nuestro mensaje es claro, lleno de amor y de esperanza. Porque nosotros le prometimos al Padre que le devolveríamos a sus hijos en la forma que fuera. Nos dimos cuenta que en mensajes de meditación sí se podía escuchar. No hay ninguno que atemorice. Así, piensen lo que piensen, en ningún mensaje pusimos algo que atemorice o que confunda. Todos son claros, todos son llenos de amor y de vida, todos son parte del pensamiento que los conduce a conocer su origen divino y al Padre mismo. Pero, en esta ocasión, ya son siglos matando, son siglos derramando la sangre, siglos de salvajismo que ha vivido el hombre, siglos en los que se destruyó también a sí mismo. Muchos volvieron a nacer aquí, otros ya se les llevó al ser de la oscuridad. Pero no por eso son seres que sepan amar, porque traen muy arraigado el hecho de querer ser poderosos. Poder, el poder ha perdido al ser humano. Nosotros hemos puesto todo nuestro amor, nuestra luz, para enseñarles que con el poder no se logra otra cosa más que perder lo que es el amor por sí mismos. Y es por ello que ahora que ya estamos al final del mensaje, queremos que nos escuchen. Tenemos la esperanza de recuperar más seres. Ya son unos cuantos miles, eso nos da mucho gusto. Algunos se quieren adjudicar que ya vieron a Maestro Lanizo y que ya vieron que el mismo Padre. Nada más piensen. Sí nos ven a través del mensaje. Pero no andamos jugando. Esto es muy serio. Esto es algo inauditamente serio. Por ello preparamos una mente que durante tantos años aprendió a recibir el mensaje y es una sola mente la que lo hace. No es que sea de presumir, es que su esfuerzo vale la pena para poder escuchar con calma que sí se grabaron los mensajes que nosotros hemos traído a la humanidad. Una humanidad incierta, llorosa, dolida, triste. Tienen hijos y luego dicen que no saben para qué tienen hijos, por un mundo de violencia. Sin embargo, quieren tener hijos. Hacen el amor con su pareja, pues pensando que es una forma de
de amar, de vivir, no lo hacen como debe de ser. No se aman auténticamente. Para que ese niño que llegue tenga toda la fuerza que le pueden dar unos padres que amando le procuraron. Por ello, todo lo que hace el hombre, pues tenemos que enderezarlo. Pero afortunadamente ustedes lo saben bien, si hay gente buena. Aunque quieran presumir de que ya ellos son los que escriben y son ellos los que ven al maestro Lanizo porque les dio, porque me quieren ver por todos lados, aunque sea eso. Pero por lo menos están escuchando y están viéndose como parte de algo que nosotros hemos venido a formar la tierra. Nada más que ya no estamos jugando, el tiempo se acabó, ya son muchos años trabajando, ya son un tiempo bastante grande para preparar este mensaje. ¿Se acuerdan? Que son más de 40 años preparándolo y ahora ya es el momento culminante. Nosotros sabemos que llegaría el momento, la fecha que marcaría lo que llaman el apocalipsis, el fin del tiempo, el fin de todo lo que ha existido en la Tierra. Y en lugar de que el planeta limpio girara y pudiera unirse a los demás planetas para pasar a otra dimensión, este pobre planeta, este hecho un desastre total. El olor a muerte que despide es terrible. No podría unirse a los demás planetas porque explotaría. Los demás seres de otros mundos están preocupados porque es una contaminación muy fuerte la que producen ustedes. Entonces, quieren que limpiemos. Nos dicen ellos que qué tienen que hacer para ayudar. Ya les hemos ido explicando, los que son buenos y deseosos de aprender, que nos van a poder ayudar. Porque no se trata de que seamos nosotros los que nos pongamos frente al hombre para que después nos empiecen a venerar. Se trata de que a todo aquel que vean como contactado lo escuchen. Porque es una verdad la que están diciendo. Sí tienen una forma de dejarnos ver y sí se van a ver las naves y sí van a subir a las naves y sí va a haber mucho movimiento. Pero bueno, estamos seleccionando con mucho cuidado a quienes vienen a ser con nosotros y nos van a representar. Tenemos mucho cuidado en quienes nosotros elegimos. No queremos a alguien que tenga vanidad y que no saben que se está mintiendo a sí mismo diciendo que habla con Dios, pero es que no se puede hablar con el Padre si el Padre está con todos sus hijos. Es una forma muy sutil y muy hermosa en la forma en la que Él se comunica con sus hijos. Por ello sí hay mensajes del mismo Padre. Pero recuerden que han sido muchos años de preparación y ahora ahí está el mensaje. Ya es el tiempo. Ya se cumplió el tiempo, ya no vamos a esperar más. El mal ya está feliz porque dice que nos ganó la humanidad. Que ni hagamos tanto esfuerzo, que veamos el olor a muerte que despide el planeta. Que veamos que ya cayeron en lo más desagradable. En matarse, comerse hasta los seres humanos. Destruirlo todo. La soberbia, la guerra, el sentirse poderosos, el humillar a sus semejantes, todo lo que nunca debió haber sucedido está sucediendo. Y durante varios siglos, no crean que es de ahora, pero ahora cada vez está peor. Ahora sí ya ha costado trabajo tener la selección que necesitamos para que hablen de nosotros. Los tienen que ver diferentes, los tienen que ver tranquilos. Vamos a una belleza muy especial para que puedan reconocerlos. Pero no presumiendo, no sintiéndose superiores porque lo van a lograr. Pero van a hablar a nosotros y los van a escuchar. Y nosotros nos vamos a presentar. Pero lo que queremos es que sean ustedes los que nos escuchan, los que transmitan el mensaje. Nos den la alegría de saber que sí pudimos entregar el mensaje a la humanidad como nosotros hemos planeado. Por ello, durante todo este tiempo, ha sido una selección minuciosa de gente que sabe amar. Y de repente se desubican y empiezan a querer sentirse superiores o contactados o que hablan con Dios sin saber ni qué es hablar con el Padre. Pero bueno, por lo menos su intención es pertenecer a algo grande. Más que no tengan que bajar sus humos y darse cuenta que estamos con todos. Cada ser humano tiene acompañándolo dos seres que llenos de amor y de luz los acompañan. Les transmiten todo el amor
les enseñan a conocer la verdad y hablan en sus mentes. Nada más que no olviden que lógicamente también el ser de la oscuridad preparó a los suyos para que estén atacando. Entonces, cuando viene un pensamiento de soberbia, de vanidad, de deseos de ser más poderoso y de humillar a sus semejantes, pues esa es la historia de la humanidad, es muy triste, muy dolorosa. Todos siguen peleando porque no haya racismo. Porque tiene que haber racismo si todos fueron creados por un padre, todos son sus hijos. Tiene que haber unión, comprensión, y tiene que ser ya un planeta que realmente se pueda limpiar, como queremos limpiarlo totalmente. Tenemos todos los elementos para limpiar la sangre que han derramado. Imagínense cuántos siglos de dolor, cuánta muerte ha habido en nuestra tierra, cuántos sacrificios y cómo huele el pobre planeta por el amor del Padre. Ustedes no se dan cuenta porque se acostumbraron, pero para nosotros es desagradable ver que el hombre no entienda. Y siguen tomando a los animalitos como si no sintieran, no pensaran. Y les agarran con una crueldad espantosa y además los matan con crueldad. Y luego se los comen. ¿Cómo no quieren tener esos virus que ahora están formándose en una forma tan destructiva? Este que ahorita está asolando a la humanidad, pues ha sobresalido. Pero eso no quiere decir que sea el único. Este virus es uno de tantos, además que cobró mucha fuerza. Fuerza porque el hombre amó el destruir, no se amó a sí mismo. Fuerza porque todo el tiempo están pensando en tener poder. El poder los ha perdido. Fuerza porque creen que usando drogas se van a sentir mejor. Fuerza porque no se aman entre sí, porque se dividen, porque no son familias que realmente estén unidas. Porque si las familias mismas se critican y se agreden, ¿qué se espera del mundo total? Pero, sin embargo, sabemos que todos los que hemos elegido tienen ese don particular de recibir el amor. Y tenemos la confianza de que nos van a ayudar. Nada más quita ese satanismo que tienen todavía, que cada uno quiere ser seleccionado. Todos, por igual, fueron seleccionados para transmitirnos un mensaje. Mensaje claro, de amor y de esperanza. Y ya son los últimos. Ya viene todo el movimiento. Si es que vamos a dejar todos encerrados, haciendo sus hogares una jaula que les ahoga, y después van a estar muriéndose de hambre porque no pueden salir a trabajar, como ahorita está pasando, todo se está poniendo un gran misterio tremendo porque no saben qué hacer. Entonces está mal. No nos vamos a dejar morir así como más en los seres humanos, con los animalitos, cuando los encierran. Y no tienen piedad cuando los tienen en la cárcel. En una cárcel en la que ellos no tienen culpa porque están encerrados. Así más o menos es lo que está haciendo ahora estas enfermedades. ¿Y qué hace el ser de la oscuridad? Está feliz. Él sí siente que está feliz porque dice que ha ganado esta humanidad. ¿Cuántos son? ¿Cuántos escuchan? Entonces yo también. Vean cuántos son míos. ¿Y saben qué? Esos pocos pueden ser míos también. Porque están ya protestando. Porque no viene Dios y los libera. Porque no vienen los ángeles y bajan las naves y limpian todo y les llevan así como un trofeo, consintiéndolos para que reciban todo lo que les pueden dar. No. Todos los que han escuchado el mensaje y lo practican, se lo están ganando. Y con mucho amor queremos ponerlos a repartir el mensaje con todo el mundo ya libres, nada de que tapa bocas y tapa nariz y Dios, se tapa la nariz, se tapa la boca. Y luego se comen el virus porque viene la carne. Así que es maravilloso ver lo bien que piensa el ser humano. Por ello, yo les digo todo lo que he aprendido a amar y a respetar la vida. Mejor se prepare porque estamos de un momento a otro. Nunca vemos una fecha porque las fechas causan mucha angustia. Pero de un momento se empieza a suceder todo. Ya vieron las naves. Ya vieron grupos de naves, no todas. Porque no dejamos que vean todas. Se van a asustar.
pero cada vez lo va a ser más. Ya después empezaremos a rodear la tierra, y entonces sí, muchos van a correr, y luego van a querer que atacar que los alienígenas vienen a hacer daño. No, de que se ha hecho el ser humano, yo lo que hace es irrisorio, que hubiera algo que pudiera destruirlo más. Solitos han hecho todo el daño posible. Pero sí hay gente inocente, gente que nos escuchó desde un principio, gente que sí hace las cosas por amor, personas que creen en el amor y que por lo menos intentan enseñar a toda la familia a respetar la vida. Sí, sí hemos encontrado y eso nos llena de alegría, porque si fuera uno, fueran dos o fueran tres, que con los que contáramos nos vamos a poder para que viajen por todo el planeta y nos ayuden. Pero afortunadamente van a ser un poco más. Nada más que sí estamos vigilando muy de cerca cómo piensan, cómo actúan, cómo dicen, que están unidos. Cuando nos vemos discutir y cuando nos vemos enojarse uno con otro, por tonterías, se lo decían sus palabras, son tonterías, nos da mucha tristeza. Pero estamos enseñando a hacer unión, una sola fuerza, comprenderse. No todas las mentes son iguales, pero sí son iguales en el sentido de que el Padre los creó para aprender a amar, para saber entender a sus semejantes, para unirse en todo momento. Y ahora se están uniendo para combatir algo muy fuerte, muy fuerte. Es combatir a los seres de la oscuridad. Los seres de la oscuridad se les combate nada más con el amor. No pueden entrar en un cuerpo que tiene todo lleno de luz. No pueden entrar en un cuerpo que no aceptó la muerte para alimento. No pueden entrar en un cuerpo que siempre ama a sus semejantes. Sobre todo, que se mantiene equilibrado y no está criticando, enojándose por necedades, porque realmente se enojan por puras necedades. No pueden entrar en un cuerpo que esté así. Pero si están contentos, si tienen ese deseo infinito de trabajar con nosotros, por favor, nada más analicen sus pensamientos, que es poco lo que les falta. Pero si todavía están deseando en que se critican unos a otros y no se aceptan como son, no se ayudan unos a otros, pues eso nos atrasa. No queremos que sea uno o dos o tres nada más los que recorran el mundo. Si hemos escogido más de mil, yo creo que sería muy bonito ver a todos presentarse ya en forma diferente. Vamos a dar un aspecto muy hermoso, aunque los tienen que reconocer naturalmente, hablando otros idiomas. Tiene que llegar a todos lados, porque el hombre ya va a esperar. Es de la salvación. Ya no puede con esta carga. Ahora sí están asustados. Porque ahora sí dicen que ahora sí ya no pueden con esto. Es un virus que está atacando, comiéndose las esperanzas de los seres humanos. Pero si siguen creándonos, seguirán creciendo. Si no escuchan, no podemos hacer nada, pero sí podemos hacerlo para los que nos escuchan. Así que los que nos escuchan no tengan nada, pero tenemos que demostrarlo ya. O se para esa matanza de animales, o no van a poder encontrar qué vacuna ni qué nada. Con que aprendan a amar y a respetar la vida y se amen a sí mismos y amen al Padre, entendiendo que les dio todo para que puedan encontrar la felicidad en un mundo que debería ser un paraíso y que se ha convertido en un lugar inhóspito, terrible. Pero sí hay gente buena. Afortunadamente nos ha dado mucha alegría ver los que sí escuchan, aunque la familia misma se burle, pero siguen leyendo sus mensajes y siguen escuchando. Eso para nosotros es un momento de alegría y de esperanza. Pero que no se estén criticando de cosas que ni siquiera vale la pena estar pensando que pueden cometer un error. Ámense, conózcanse, únanse, respétense. Si se equivocaron en el pasado, bueno, un error, y adelante. Porque nos queremos ver unidos para darnos la alegría de saber que tenemos a varios seres que pueden ayudarnos a dar este mensaje. Mensaje de amor y de esperanza que hemos preparado durante tantos años. Mensaje de fuerza, mensaje de verdad única. No encuentran un error en cualquiera de nuestros mensajes. Recuerden,
Tengo muchos años preparando una mente y aprendí a amar así, y entonces se pudo grabar estos mensajes cada vez. Eso es mi tener paz auténtica que tengo que tener. Y no estén pensando que Alan eso es como una cosa, yo no sé, poderosa, no, no más soy su hermana. Con mucho amor estoy con ustedes, con mucho amor estamos todos nosotros. Mi hermano Alan, mi hermano Eliezro, mi hermano Axel, ustedes conocen a los 9 que están trabajando. Pero piensen que estamos, tenemos también nosotros nuestros grupos, también hemos traído por miles seres de otros mundos que nos van a ayudar. Mi hermano Axel ha preparado toda la forma en que se va a empezar a acercar las naves a la Tierra y todos están preparados para hacer, pues es una invasión, pero la invasión de amor, de esperanza, de luz, de cambio. Eso esperamos. A veces me empiezan hasta correr a suicidarse porque ya llegan los extraterrestres. Quiero que entiendan que todos nuestros mensajes son tan claros como es el amor que nosotros profesamos por todos ustedes. Entonces, ya es el tiempo. Estamos al final de los tiempos en los que tenía que vivir este planeta y ya es el famoso apocalipsis, que significa fin. Significa que ya se acabó la paciencia, pero según nuestra, como decía el escrito, que todo era terrible, vamos a cambiar a nosotros. Vamos a hacer que se vean con amor unos a otros y te escuchen. Que no sea nada más el temor de que es el fin, porque si están pensando que van a venir catástrofes terribles, entonces sí se van a arrepentir. Hemos detenido mucho las catástrofes, pero el clima está cambiando. No podemos tener todos los volcanes. De una forma u otra, pues hemos logrado más equilibrio. Pero ya el planeta empieza a girar, entonces ya los climas son difíciles, y el ser humano cada vez está más alterado. El sol parece que calienta más que antes, sí, porque efectivamente tiene más fuerza para hacer girar el planeta, y todos los otros mundos están aquí preparándolo todo para ayudarles. Los ven como sus hermanos pequeños en desgracia, pero ellos no se sorprenden de lo que ha hecho el ser humano consigo mismo con este planeta. Están preparándose también para mostrarse entre ustedes. Todos los que quieran pensar que llegaron, bueno, no los pongan tan feos como los ponen, porque para nosotros todos son hermosos. Es su forma de ser, según el lugar en el que nacieron, pero todos son hermosos, porque todos aprendieron a amar. Entramos a todos los mundos, nos escucharon, se prepararon. Todos los otros mundos son verdaderos paraísos que hemos logrado nosotros que se formen. Ellos mismos se sienten orgullosos. También cuando llegan a la Tierra dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo se le ocurre al ser que habita en esta Tierra alimentarse de muertos? Luego vemos el dolor tan inmenso de los animalitos cuando los van a matar. Eso lo ven ellos muy bien. Y naturalmente se sorprenden que existan mentes que tienen algo en su cerebro que dice que pueden pensar, que cometen tantos errores. Por eso, quisieran acabar con una pandemia, límpiense, limpien todo, dejen de matar para comer, arreglen su mente, arreglen sus pensamientos, hagan las paces entre sí, los que si quieren estar peleando, por favor, que haya paz, que haya alegría, que haya armonía. Sé que les pido mucho, pero yo sí creo que los que nos escuchan tienen esa capacidad de lograrlo. Con todo mi amor les pido, quiero verlos a todos tranquilos y unidos, con una sonrisa cada vez que se levantan, y con una sonrisa cuando se van a acostar, y una sonrisa cuando están meditando. Prepárense ya, el tiempo se cumplió. Nosotros ya no podemos esperar más. Y el Padre tampoco, el Padre está insistiendo, que ya quiere ver a sus hijos liberados, que quiere saber con cuántos contamos, que no se debe hacer de la oscuridad. Ese de los que está encantado de que se va a llevar a casi todos. Nosotros le dijimos que se pegue. No le estamos dando cifras ni nada. No lo dejamos ver muchas de las cosas que hacemos.
Él no está viendo que siento un maldad, poder sobre todo, humillación, dolor en el que ha vivido el ser humano. Ustedes saben muy bien que la discriminación entre ellos es terrible. Vamos a trabajar. Todos aquellos que nos escuchen tienen mente para pensar. Si los seleccionamos, los pusimos a estudiar, es porque tienen todo el valor y toda la fuerza para pertenecer a esta gran misión. No se me tropiecen ni quieran alcanzar una estrella que están viendo muy lejana, no. Simplemente, la estrella es aprender a amar, escuchar nuestros mensajes, practicarlos y unirse para ser una sola fuerza. En este momento que necesitamos que el hombre aprenda a amar. No, peleen, no se disgusten, no se sienten uno con otro, porque el otro dijo, el mal dijo, son verdaderas necedades que les infundirse de la oscuridad para desequilibrar lo que vemos, nosotros que vamos logrando para estar unidos. Por ello, les estamos dando fuerza, no se preocupen, y ya vamos a hacer el movimiento para que les escuchen con más facilidad, ya se van a ver más naves, ya saben más el movimiento nuestro, y vamos a hacer algo impactante. Ahí sí, ya estamos haciendo algo que no pensábamos, creíamos que solamente iban a aprender a pensar, pero no es verdad. Entonces ya el Padre nos autorizó para impactarlos. Vamos a hacer algo más fuerte, y quiero que ustedes, que son los que nos escuchan, se estén preparando diariamente, porque tenemos el orgullo de decir que escuchamos a gente que realmente tiene todo para saber amar, ayudarnos en esta difícil misión, que nos ha costado mucho trabajo unirlos, pero confiamos en que todos los que escuchan el mensaje ya son seres que puedan entender que en el amor está la base, en la sencillez y en la unión. Nada de que uno se siente superior y otro inferior, no. Todos son iguales, todos los hemos visto con el mismo amor, y a todos vamos a pedir. Prepárense ya, que el tiempo se cumplió, estamos en el fin del tiempo de este planeta, y estamos en el fin del tiempo del mal en la Tierra. Eso es el famoso Apocalipsis. Luchar al ser de muerte en la Tierra, creo que no se llega a la humanidad, que esos son sus planes. Amor es la clave, el Padre es el amor, de manera alegre de saber que si pudimos enseñarles a amar, de ser parte de esta gran misión, para estar orgullosos de haber formado a sus hijos, para ver un nuevo amanecer de esta tierra que está muy próxima. Y así es como escuchamos esta meditación de nuestro maestro Alanizo. Les había dicho que era el maestro Aliestro, pero no, fue el maestro Alanizo. La siguiente meditación sí va a ser de nuestro maestro Aliestro. Esta meditación, como les decía, la número 1077, que tiene por título Estamos seleccionando con mucho cuidado a quienes van a representar del viernes 19 de junio del año 2020, a cargo de nuestro maestro Alanizo, como escuchamos, y que nos dice algo muy importante. Aunque todo es importante, ¿verdad?, lo que él nos cuenta y nos enseña, que la base de este mensaje es el amor y la unión, que la base de su mensaje que nos han traído durante muchos años, canalizado por Sarita Otero, contactada mexicana para todo el mundo, la base de su mensaje ha sido el amor, que nos han enseñado lo que representa y lo que significa el amor, y la unión. La base de su mensaje es el amor y la unión en todo momento. Es lo que nuestro gran maestro Alanizo nos enseña en esta meditación y muchísimas más cosas, naturalmente. El día de hoy escucharemos también al maestro Aliestro en la siguiente meditación, y como platicábamos a un inicio, nos comentó acerca de nuestro gran maestro Jesús, que junto
y unido a la Gran Madre, pues naturalmente estuvieron aquí para dejar un mensaje, para dejar un testimonio, para dejar huella de su presencia, para dejar un legado, un mensaje también de amor y de esperanza, de unión a esta humanidad, nuestro gran Maestro Jesús y nuestra hermosa Gran Madre. Y como les decía al inicio de este en vivo, estábamos buscando un mensaje personal canalizado por Sarita, naturalmente, allá en Villa Sarita. Y sí, aproximadamente en el año 2020 recibimos este mensaje de nuestro Maestro Jesús con el puño y letra de nuestra hermosa Sarita canalizando a nuestro Maestro Jesús en este cuaderno que encontramos también y que tenemos como un recuerdo maravilloso de los mensajes personales de nuestros maestros. Y entonces estábamos viendo por aquí el mensaje de nuestro Maestro Jesús, y también un mensaje del Maestro Alanizo que acabamos de escuchar, por ejemplo, hace un momento, y también un mensaje del Maestro Aliestro que el día de hoy les quiero compartir. Primeramente, el mensaje del año 2020, en febrero del año 2020, por nuestro Maestro Jesús. Este es el mensaje que nos transmitió Sarita, el mensaje que nos dio nuestro Maestro Jesús y que a continuación les quiero compartir, y dice así: febrero del año 2020. Mi niño bueno, sigue preparándote que tenemos una sorpresa para ti y los seres que amas. Jesús, firmado por Jesús y nuestra hermosa Sarita Otero. Mi niño bueno, sigue preparándote que tenemos una sorpresa para ti y los seres que amas. Y naturalmente les recuerdo que este es un mensaje canalizado por nuestra hermosa Sarita, de nuestro gran Maestro Jesús, que siguiéramos trabajando, que siguiéramos preparándonos y que tienen una sorpresa para todos los seres que amamos y que naturalmente son todos ustedes también, porque todos ustedes son nuestra familia, todos ustedes son nuestros hermanos, nuestros amigos en este tiempo. Y naturalmente este mensaje no nada más fue para René Martínez, sino para todos ustedes, compañeros de estudio, y que recibimos en el año 2020 de nuestro Maestro Jesús. Mi niño bueno, sigue preparándote que tenemos una sorpresa para ti y los seres que amas. Este es el primer mensaje que el día de hoy les quería compartir. Y a continuación, un mensaje de nuestro Maestro Alanizo también en ese año 2020, que es este el que les voy a leer a continuación, a cargo de nuestro Maestro Alanizo, canalizado por Sarita Otero, firmado por nuestro Maestro Alanizo. Aquí aparece la firma de nuestro Maestro Alanizo y de nuestra hermosa Sarita, y naturalmente que fuimos testigo cuando Sarita nos escribió este mensaje, ¿verdad? De todos estos mensajes. Fuimos testigos de cómo Sarita escribía cada uno de estos mensajes. Y que el día de hoy este mensaje muy hermoso, por cierto, a cargo de nuestro Maestro Alanizo, les quiero compartir un mensaje personal, pero que yo sé que a todos ustedes les va a encantar, porque el hecho de compartir estos mensajes personales, la única intención es que ustedes se den cuenta de la hermosa realidad de la experiencia al lado de Sarita, y que nuestros maestros siempre estuvieron transmitiendo, apoyándonos en todo momento para seguir adelante nuestros trabajos de meditación en estos tiempos sobre todo. Y este mensaje de nuestro Maestro Alanizo en el año 2020 nos dice así: la vida, el tesoro más preciado, va a surgir de nuevo en esta tierra. Mi niño René, sigue como vas, que vas a tener grandes satisfacciones por tu fe y constancia, que te ha dado un lugar especial con nosotros. Alanizo y Sarita Otero. Este es el mensaje que el día de hoy les quería compartir. Un mensaje muy hermoso que nos transmitió nuestro gran Maestro Alanizo, canalizado por nuestra hermosa Sarita Otero, que les voy a repetir porque naturalmente tiene la letra de Sarita. Sarita acostumbraba
a escribir manuscrita. Ella escribía manuscrita y naturalmente que es un hermoso regalo que nos dejó Sarita y nuestros maestros. Este mensaje dice así: la vida, el tesoro más preciado, va a surgir de nuevo en esta tierra. Mi niño René, sigue como vas, que vas a tener grandes satisfacciones por tu fe y constancia, que te ha dado un lugar especial con nosotros. Alaniso y Sarita. Imagínense qué hermoso recibir estos mensajes tan especiales en aquellos años que estuvimos al lado de Sarita, estudiando y meditando y preparándonos con tanta emoción y sobre todo compartiendo con todos ustedes a la medida de nuestras posibilidades, porque recuerden que a veces estábamos muy limitados por la familia de Sarita, que a veces pues nos censuraban, a veces nos limitaban, a veces llegamos a tener problemas en Villa Sarita, pero más allá de todo eso siempre teníamos el apoyo de nuestros maestros, de cada uno de nuestros maestros, y la prueba más hermosa son estos mensajes que recibíamos y nos regresábamos feliz de la labor realizada y de lo cumplido cada día allá en Villa Sarita. Por ejemplo, este mensaje del maestro Aliestro les va a convencer y les vamos a transmitir lo que nosotros vivíamos hace ya algunos años, durante muchos años al lado de Sarita, y esto era el apoyo incondicional de nuestros maestros. Por eso siempre nos llenaban de mucha fuerza para seguir trabajando, para seguir aquí con todos ustedes, para realizar un trabajo de amor en este tiempo para todos ustedes. Este es el mensaje del maestro Aliestro, que por cierto vamos a escuchar a continuación. Este es otro de los mensajes canalizados por Sarita, un mensaje de nuestro gran maestro Aliestro que les voy a compartir a continuación para que todos ustedes se informen y sepan de lo que nuestros maestros siempre estuvieron pidiéndonos y siempre estuvieron al lado de nosotros. Y este mensaje dice así, del maestro Aliestro, en el año 2020. Mi niño René, sigue dando, y a quien no puede venir, ayúdalo para que escuchen el mensaje y puedan aprender y ser parte de esta misión. Aliestro y Sarita. Este es el hermoso mensaje que en el año 2020 en Villa Sarita nuestro gran maestro Aliestro nos compartía. Un mensaje personal, pero un mensaje para todos ustedes también, porque esto es lo que el maestro Aliestro y cada uno de nuestros maestros nos alentaba, nos apoyaba. Recibíamos ese voto de confianza para seguir trabajando, para seguir aquí con todos ustedes, para transmitir el mensaje, para apoyar a todos los seres humanos que abran sus mentes y sus corazones, como acabamos de escuchar a nuestro maestro Alaniso en esta meditación. Y les voy a leer nuevamente este mensaje, porque cada vez que lo leemos nos llena de mucha emoción, como aquel día, como si hubiese pasado, como si hubiese sido ayer, estos mensajes tan hermosos que nuestros maestros siempre apoyaron esta labor que nos encanta realizar día a día, por cierto. Mi niño René, sigue dando, y a quien no puede venir, ayúdalo para que escuchen el mensaje y puedan aprender y ser parte de esta misión. Aliestro y Sarita, firmado naturalmente por nuestro maestro Aliestro, canalizado por nuestra hermosa Sarita, contactada mexicana. Y como les decía, imagínense recibir este hermoso mensaje, esta responsabilidad, este compromiso, esta petición de nuestros maestros, este favor de seguir dando, de seguir compartiendo con todos ustedes, a quien no podían llegar a Villa Sarita, y eso es lo que nos motivaba a nosotros, seguir dando. A quien no podía llegar a Villa Sarita, seguir ayudándolo para que ustedes escucharan y sigan escuchando el mensaje y puedan aprender muchas cosas
transmitidas por nuestros maestros naturalmente, sus meditaciones, y cada uno de ustedes pueda seguir aprendiendo y ser parte de esta hermosa misión, la misión más grande que se ha dado la Tierra, la misión de nuestro gran Maestro Jesús. Espero que les haya gustado estos mensajes, algunos de muchos mensajes que recibimos naturalmente de cada uno de nuestros maestros. Imagínense qué hermosos recuerdos y qué hermosa motivación teníamos y seguimos teniendo, ¿verdad? Naturalmente, pero recordar es vivir y recordar estos hermosos mensajes es lo que nos ha mantenido el hecho de estar aquí, como siempre, porque nuestros maestros naturalmente siempre nos han abierto las puertas para seguir trabajando, para seguir adelante. Imagínense, ellos perfectamente sabían lo que nosotros realizábamos. Nuestros maestros sabían perfectamente que nosotros hacíamos publicaciones, hacíamos videos en vivos, hacíamos resúmenes y hacíamos todo lo que estuviera a nuestro alcance, como les repito, porque naturalmente estábamos observados y estábamos limitados por la familia de Sarita. Eso también es algo muy importante. Teníamos que alinearnos a la medida de nuestras posibilidades para poder estar aquí con todos ustedes, respetando el mensaje y respetando muchas situaciones que estábamos viviendo en contra, pero que lo más importante era esto, el apoyo incondicional de nuestros maestros que sabían perfectamente lo que hacíamos y por eso hoy en día sabemos que hoy están aquí con nosotros porque saben lo que hacemos todos los días, estar escuchando a nuestros hermosos maestros, guardianes del universo, los seres de la luz de las estrellas. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Como siempre, bienvenidos a todos aquellos nuevos compañeros, amigos de estudio en estos tiempos. Y como les decía, gracias también a ustedes por su confianza, por creer en este trabajo, por escuchar, por recibirnos ahí en sus hogares, por abrir sus mentes, por abrir sus corazones, por abrir esa luz en su alma, en su espíritu, para estar todos unidos, como acabamos de decir, del maestro Alaniso que nos ha pedido la base de este mensaje, de su mensaje que han traído a esta tierra, es simplemente el amor y la unión de todos nosotros, unidos naturalmente a nuestros maestros, a nuestro gran Señor Jesús, a nuestro Padre Amor y a nuestra hermosa Gran Madre. Vamos a escuchar a continuación, como les decía, ahora sí, a nuestro maestro Aliestro en esta meditación grabada el viernes 12 de junio del año 2020, cuando recibimos precisamente todos estos mensajes allá en Villa Sarita que les acabamos de compartir. Meditación 1077. 1076, mejor dicho, la que escuchamos hace un momento fue la 1077 del maestro Alaniso, y en esta ocasión vamos a escuchar a nuestro maestro Aliestro, ahora sí, meditación 1076, que tiene por título: En este momento de crisis, les pedimos que piensen con cordura, maestro Aliestro. Amar es lo más hermoso que puede tener un ser que piensa. Entender la grandeza que es existir en este universo. Entender la grandeza que representa haber sido creados con una mente pensante para que pueda hacer las cosas como deben hacerse cuando realmente se es un ser con equilibrio y que ama al Padre que le creó. Ese Padre que les creó en esta ocasión está muy triste. Y ustedes van a decir, si tiene todo el poder para crear un universo, para habernos creado a todos, ¿por qué para todo esto y nos rescata de esta maldad? Por una razón, ustedes son los que lo quieren seguir. No me digan que no pueden pensar que una vida se respeta. ¿Cuántos siglos de muerte, cuántos siglos de sangre, cuántos siglos de dolor, de traiciones, de guerra? Nunca han querido tener guerras y están matándose entre hermanos. Poder es todo lo que buscan.
Y sí saben, porque se hablan de que hay un demonio que vendría en este tiempo del Apocalipsis. Ya vendría el principal, que es el anticristo. Y entonces, nada más cuentan, no saben que sí es cierto. Han motivado a los seres humanos a buscar el poder y a tener la astucia de lograr tener todo el oro, explotando lo que el hombre mismo crea y sobre todas las cosas, no haciendo las cosas como debe hacerlas un ser que realmente piensa. Amor es la clave, se los hemos dicho muchas veces, pero sí estamos ya empezando el apocalipsis. Ya vamos a limpiar la tierra. Pero no quisiéramos vaciarla casi de los seres humanos, porque si dejamos al ser de los que se lleve todo lo que ha ganado, pues va a ser un poquito triste decirles que sí se llevaría muchos. Y sí quedaría medio vacía la tierra. Por ello, estamos insistiendo tanto en que por favor escuchen y que no se pongan a venerarnos, porque nosotros somos seres que nacimos como ustedes. Lo aprendimos desde aquel lejano tiempo que nos dimos cuenta que había vida en nuestro mundo, aprendimos a respetarla. Y eso es lo que nos ha dado el poder que tenemos, el amor del Padre que nos ha fortalecido y sobre todas las cosas de tener una galaxia de paraísos. Paraísos auténticos. Ya cuando estén bien los que estén bien, los vamos a llevar a conocer. Pero por ahora no vamos a empezar a trabajar ya muy fuerte. Ya vieron que sí están viéndose muchas naves. Ya escucharon que hay muchas naves en un lado, en el otro, que los campos de trigo. Hay muchas interrogaciones que tienen para saber quiénes somos. Todos se los imaginan como los imagina el ser humano. Entonces, que me dejan daño a cosas, pero bueno, todos son chaparros, cabezones, ojones, se los van a robar, o son seres que han deformado la idea, todos los seres humanos, y vienen con sus naves a atacar. Estos pobres inocentes humanos que nunca han hecho daño a nadie. Si se da cuenta el ser humano, cuánto daño, cuánto dolor, cuánta tristeza hay en toda la historia de la humanidad. Y sí, ¿cuántas veces se habló de las personas que realmente sabían pensar? Algunos han santificado, otros volvieron mártires. Y a nuestro maestro que vino con tanto amor a devolverle padre a sus hijos, porque pensó que hablando con cordura, como él dijo, desde el más humilde al más poderoso, vamos a llamarlo. Y hablando de algo que es totalmente coherente, curando a los enfermos, Señor, te voy a devolver a tus hijos. Suena muy lógico, ¿no? Pues volvió a ganar el ser de la oscuridad. Empezó a usar a estos hombres para pensar que ese maestro no era el Mesías, era un impostor, un brujo que quería dominarlos. Ya saben la historia, terminaron haciéndole daño en el sentido de que fue terrible aquello. Pero él así lo decidió. Por ello es que dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero él dejó plantada una gran semilla, la del amor. Y lo dijo, y lo volvió a repetir, que él volvería con un ejército de ángeles a separar los buenos de los malos. La intención no es tanto la separada, sino ver que sí existen más seres humanos que puedan realmente tener en su corazón el amor. Amar a sus hijos, eso es importante. ¿Por qué no aman a sus hijos que fueron el fruto de una unión? Pues hasta eso han perdido los seres humanos esa cualidad de conocer que es el amor. Y es por ello que nosotros sabemos que no es fácil. Lo sabe nuestro maestro también, que sufrió aquellos días tan terribles la traición de estos seres humanos. Y hasta la fecha, los que se supone que son de la raza donde nació, siguen negándolo. Pero si vemos a muchos seres humanos que ya le ponen en un templo, que ya le ponen crucificado, que no sé por qué les encanta ver eso, pero realmente hasta en eso se han dividido. Hasta para amar al Padre, hasta para amar a nuestro Maestro, para amar a la Gran Madre, que nos saben respetarla y amarla, han formado fronteras.
Les han llegado a matar, también por esa razón. Han declarado la guerra en muchas ocasiones a sus hermanos, porque ellos son los que son perfectos, porque pusieron la religión a su manera. Y entonces están unos pocos haciendo disque su templo, y que son los que tienen la razón, sacándole dinero a la gente, prometiéndole la gloria del Señor, pero negando terriblemente que la gran madre es la gran madre. Y en nuestro maestro, pues sí, lo venerado, pero realmente no cumplen con lo que él dijo. Pero él no se preocupa. Él sabe que dejó la semilla sembrada y que está en este momento fructificando, y que hay muchos, pero muchos que se saben pensar, y se les está llamando. Se va a las casas, se ubica a las personas, se les escucha, y se van haciendo la selección, la separación de quienes realmente saben pensar y tienen los sentimientos tan nobles como para decir que aman a sus hijos, que quieren un mundo mejor para ellos, que tienen perfectamente bien lo que es el respeto a la vida. Pero ustedes se han dado cuenta que se han negado a respetar la vida. Los vegetarianos locos, o los naturalistas, como los quieran ver, porque, ¿cómo? Si el padre con los animales para que los maten, se los coman, y hasta los seleccionan, pero quien tiene un pensamiento de nobleza, jamás, jamás puede decir que mataron a un ser tan sencillo como es el animalito, el lícito para vivir. Pero todavía, ¿ya qué tiempo llegamos? Ya tenemos muchos mensajes, ya había muchas personas que lo han escuchado y llenos de esperanza piensan que sí, vamos nosotros a salvarles. No les gusta este mundo. Este mundo cada vez está peor. Siguen habiendo los líderes que quieren dominarlo todo, siguen habiendo los seres que hacen tanto daño con sus guerras. ¿Cuánto dolor vimos en este planeta cuando se traicionaron? Cuando hundieron en la desesperación a todo un pueblo. Cuando los dejaron terriblemente ensangrentados. Después de que por alguna razón que los liberaron, ya los dejan y empiezan a hacerlo en otro país. Yo creo que jamás ha entendido el ser humano que la vida es sagrada. La vida. La creó el Padre, la vida. Y quiero que entiendan eso. Estamos hablando de la vida. ¿Ustedes saben lo que representa la vida? Han visto nacer un nuevo ser humano. Los que son conscientes se emocionan, los aman, son sus hijos. Los que no, también los desechan. O después cuando van creciendo los esclavizan. Y ven a los animalitos nacer, que es todo un milagro maravilloso, y así, chiquitos, los pronostican que los van a matar para comer. Así que, si ustedes analizan al ser humano, el ser humano perdió algo muy hermoso que podría haber tenido, pensar con amor. Amar, amar es lo más importante que podrían hacer. Amar toda vida que existe. Ustedes ven un animalito cuando nace, normalmente son los que pueden hasta caminar y se le pegan a su madre. Han visto con dolor como se ha muerto depredadores, pero eso es por la falta de alimentos que dejó el hombre ya estéril, el planeta, para alimentarlos. Y además el ambiente de dolor, de muerte, está en todos lados. Pero afortunadamente sí encontramos personas que en este momento dicen que sí entienden y que están aprendiendo a amar. Y que lo hacen con amor, que es lo que nos da más gusto. Voy a pedirles esto. Vamos a estar unidos, pero no muy fuerte. Vamos a trabajar juntos. Ya no desesperen. Sí estamos aquí para poder limpiarles este planeta, quitar ese terror que tiene, porque están partiendo muchos seres humanos por un virus que el mismo hombre ha dejado que se desarrolle, precisamente por esa razón, matar para comer. Y si lo saben, cuando una persona muere, la meten en la caja y enterrar,
porque se va a podrir, porque los animales no, pues es lo mismo, pero como le sacan las vísceras y todo, y lo laran, y lo quieren congelar, se supone que ya se puede hacer. Pero no se dan cuenta que están provocando todo tipo de enfermedades con ello. Y parece hasta la venganza de los mismos animalitos, porque es terrible ver cómo están haciendo tanto daño. Sangre derramada por todo el planeta, dolor inmenso de los mismos animales y de los hombres con las enfermedades adquiridas por su necio orgullo, su necedad total, porque se les ha dicho muchas veces, y ahora ya no vamos a esperar mucho que nos hagan caso. El padre quiere a sus hijos, vamos a intentar que nos escuchen, haciendo algo espectacular, eso sí. Se van a ver las naves, van a correr, van a decir que vienen a hacerles daño y que ahí están los, como el vuelvo a decir, chaparros que les son los ojones, se los van a robar y unos flacos raros, todos deformes. Se supone que el único que de eso son el hombre. Y sí consideran que los ángeles están flotando, los ángeles no tienen un lugar donde nacieron, los ángeles son seres etéreos, que su obligación es cuidar al hombre. En todo están equivocados. Somos sus hermanos, tenemos nuestros hogares, tenemos planetas que son perfectos, y naturalmente sí hemos estado llegando muchas veces que la Tierra ha tratado de ayudar al hombre a pensar, y fue realmente un verdadero fracaso. Aunque sí tuvimos muchos que sí aprendieron a pensar, y están preparándose en otro lugar para también hacer un llamado a los seres que descienden de ellos. Por ello yo les quiero pedir que en este momento de crisis total, por favor, que ya piensen con cordura, que nos permitan ayudarles, que nos permitan darles lo que traemos. Tenemos todo el amor y todo el poder, traemos la vida, pero tienen que empezar por hacer las cosas bien. Tienen que voltear su mirada al cielo, cada vez se van a ver más las naves, eso sí se los prometo, y nada de que vienen los invasores, porque ese es el error que están cometiendo totalmente, pensando que los que vienen son peor que el ser humano. No, no crean que haya muchos que puedan ser como el ser humano. Afortunadamente, eso es este planeta. Ya van a conocer a los otros planetas y van a ver que todos son civilizados y vienen ayuda de la humanidad. Están impactados. ¿Qué le pasó a este ser humano? Se alimenta de muertos. ¿Qué le pasó a este ser humano que destruye sus semejantes en esta forma? ¿Qué le pasó? Nos preguntan. No más le decimos, déjame de pensar. Nosotros todo lo que podemos hacer es hablar con ellos, de buscar si hay cordura en ellos, pero ya nos dijeron ellos mismos, aquí no hay cordura. Sí hay varios que saben pensar. Ya nos contamos, ya vemos ustedes cuántos son los que ya escuchan el mensaje, ha corrido el mensaje, nos están recibiendo muchos hogares, pero no lo suficiente para decir que se salva la humanidad. Todavía siguen dudando, y a mí que se me parezca el ángel, a mí que me vean y que me vengan a ayudar, que me quiten todo lo que tengo mal. Pues sí, hemos curado a muchas personas, pero que han escuchado. Podríamos ser ejemplo de que aquel que escucha puede ser recuperado su espíritu, su cuerpo, su alma, todo. Y sí tenemos muchas personas que pudimos ayudar. Pero solo el amor va a salvar de este mundo. Estamos en los últimos tiempos. Y aunque por profecía se hablaba de un apocalipsis, pero tristemente también se hablaba del hijo de Satanás, como decían, tristemente sí existe. Y es un ser poderoso, no sería el hombre, porque no crean que es un demonio así distinto de demonio. Lo es, y tiene su grupo de poderes que manejan todo, porque manejan todas las fortunas que pueden hacer para ellos, algo que van a obtener. Entonces, ahorita ya están con el temor de que se van a morir todos, de que no encuentren los medicamentos. No es que no los encuentren,
es que están realmente ofuscados para buscar algo que realmente sí es sencillo, pero primero empezar por la razón, primero quitar la causa de esta enfermedad y después también limpiar totalmente el planeta. Andan con sus insecticidas por todo el planeta, cuando lo que deben estar es lavarlo, sí, de todo lo que le han hecho, pero prometerle al Padre que cada animalito su hijo lo van a respetar. Vamos a hacer algo y ahora sin más apantallador, porque si no, no nos van a hacer caso. Y el Padre nos va a decir, no son suficientes los que veo que voy a recibir. ¿Qué pasó? Ya le dijimos, Señor, tenemos que hacer algo más fuerte. Hágalo. Ya con su autorización, vamos a hacer realmente impacto. No se asusten de nada cuando ven movimientos muy fuertes. Y por lo pronto, tenemos que hacer que desaparezca esta pandemia. Porque realmente está acabando con la esperanza de los seres humanos. ¿Cómo? Con que seamos nosotros, haga lo que pedimos, y en cada hogar donde se venere el Padre y se ponga el altar que les hemos pedido, es donde nosotros podemos limpiarlo. Pero que lo hagan todos, no les cuesta ningún trabajo. No estamos pidiendo sacrificios, estamos pidiendo algo que se hace con cordura. En esa forma, sí vamos a poder ya trabajar rápidamente, pero esto tiene que ser ya, tan rápido que se van a impresionar de la cantidad de naves que van a bajar, pero también van a impresionarse la cantidad de seres humanos que vamos a subir a la gran nave y que van a bajar esplendorosos. Entonces, sí nos van a creer, pero pues es lo que tenemos que hacer. Por favor, prepárense muy bien, todos aquellos que con amor dejaron de matar para comer y nos han escuchado y practican nuestras enseñanzas, son los primeros que van a subir porque son nuestros representantes. Los van a ver como contactados y los van a escuchar. Pero como todo tiene que ser rápido, porque esto ya se volvió un manicomio este planeta. Ya los seres humanos están atacando otra vez entre sí, porque ya no soportan la idea de que tal vez vayan a morir casi todos. Porque sigue creciendo y creciendo y creciendo esta pandemia, pero igual siguen absorbiendo toda la sangre de los muertos, y es por ello que no han podido hacer nada. Espero que este mensaje ya se escuche, pero tenemos que hacer movimientos más fuertes. Por favor, no duden, no duden en lo más mínimo, ya estamos listos para el gran movimiento. Vamos a aparecer formando figuras ahora sí más perfectas en los cielos. Van a verse todavía más naves, pero ustedes van a decir así lentamente, pues nunca nos van a ayudar en esta cosa tan difícil que estamos viviendo. Por eso, aviso, observen el cielo, pongan a saltar, ámense. Un poquito de paz en su casa no les cuesta trabajo, porque parecen enemigos dentro de cada casa. En cada casa hay uno que es el malo y el otro que es el bueno, y uno que ataca al otro, el chisme, como dicen. Por cada tontería que nos da tristeza ver que hayan perdido tanto la cordura para que estén peleando en un hogar por cosas que no tienen importancia y no se quieren escuchar. Y si sí, se supone que siendo hermanos o sean parientes o padres e hijos se deben de amar, y ya se son perdidos. Y ahora con este pánico, porque ya se van a morir, si salen a la calle, si no están tapadas la boca, la nariz, pues si los virus andan por todos lados, no porque se tapen la boca y la nariz, van a evitarlo, pero nosotros sí queremos ya evitarlo. Pero aquel que aprende a respetar la vida, tiene una protección muy fuerte de nosotros, y entonces no puede ni dar este virus en su cuerpo. Por favor, corran la voz. Háblenles que dicen con cordura, pero sí les advierto que nos queda muy corto tiempo para yo entregar el planeta al Padre, y no queremos entregarle desechos todos a otro planeta en tercera dimensión. Muchos otros se pueden llevarse de la oscuridad, pero ¿de qué forma? Ahora estamos con cantidad de seres que están partiendo, y sí nos tocaron varios malvados, que el mal los tomó con un entusiasmo
y nos dijo para que vean que sí podemos llevarnos esta humanidad que dejó de pensar. Son míos, yo le gané. Yo le gané al Padre. Estas vidas sí se han perdido varios, otros no, otras almas sí hemos podido pasarlos a otra dimensión, a que vuelvan a aprender, algunos quedan más o menos buenos, pues ya nos estamos preparando para que se acerquen a sus seres queridos, para que nos ayuden. Estamos haciendo una labor muy amplia, pero no duden, por favor, no estén diciendo que Dios no existe y que los he olvidado. Y naturalmente, pues sí, parecen olvidados porque ni medicina se encuentran. Si no quitan el origen, pueden darles la medicina más poderosa. Y no se puede desaparecer la enfermedad porque es lo que se está provocando. Ponen en su mesa sus suculentos platos de muerte, dolor, terrible angustia, que conmueven los pobres animalitos. Por ello mismo les estoy pidiendo que ya, por favor, escuchen, propaguen este mensaje, enséñenos a pensar. Nosotros podemos ya limpiar esta tierra y que acabe esta pandemia tan terrible que ya lo está haciendo, se maten entre sí, ya está en su desesperación, que ya empezaron a cometer crímenes y ya empezaron a odiarse, ya empezaron a meterse en los negocios para robarles, ya empezó todo lo negativo, que lo que el ser de la oscuridad quería. Sí existe el famoso anticristo con un grupo muy poderoso y además están atendiéndose de las almas de todos los que cometen sus errores. Estamos en una lucha cruenta contra estos seres que le quieren quitar el padre de sus hijos. Por ello, volvemos a repetir. Ustedes hablen, muestren, que no les den en pánico porque ya no están con vida muerta y en su casa no están guisando un cadáver, que también eso transmite lo que se va formando para que se formen los virus. Si no quieren que existan, ni siquiera aceptan que entre un cadáver y lo estén guisando, porque lo que despide también forma los virus. Y les advierto una cosa, no es solamente este coronavirus, hay otros. Yo creo que ya es tiempo de que frenemos todo este dolor, porque queremos ver que realmente van a amar a un solo Dios que es nuestro Padre y que también van a agradecer al Maestro Jesús todo su esfuerzo por salvar este planeta, porque Él está al frente de todo este ejército. Va a haber más ruido, volteen su mirada al cielo. Para los que tienen aparatos, van a ver cada vez se van a ver más naves, pero ya todo eso tiene que ser rápido. Ya, no pierdan el tiempo peleando en familia, no pierdan el tiempo peleando entre amigos, no pierdan el tiempo odiando que porque les dijeron o les hicieron. Ya, únanse, únanse en el amor, únanse en la fuerza de la vida, únanse para que nosotros podamos trabajar más rápidamente. Si ustedes analizan en cada hogar, hay quienes están peleando unos con otros por cosas que no vale la pena. Pues si ustedes quieren ver a todos los amigos unidos, no es verdad. Se están golpeando, se están, y ahorita que están con este problema, como que tienen más rabia. Entonces están haciendo peores cosas como es asaltar, robar lo que no es suyo, y golpear. Ya el terror, ya hasta los presidentes piensan que los van a atacar. Es posible si dejáramos esto así. Por ello, los que ya entendieron el mensaje, los que lo están escuchando, por favor, hablen sin temor. Nos vamos a proteger totalmente. Y ya pronto nos van a ver exactamente como contactados nuestros. Pero los queremos ver tranquilos. Los queremos ver amando a sus hermanos. No deseando que un enemigo que es un amigo o unos parientes se pelean por cosas tan insignificantes. Que vemos como los seres de la oscuridad se soban las manos o que dicen, ya ven, en cualquier lugar cabemos más nosotros que ustedes, porque en todas las casas estamos conviviendo con seres que están peleando por tonterías que no deben existir. Entonces pido, puedo pedir que se reconcilien en familia,
que son amigos, se reconcilien. Pero todo es rápido, nos urge, porque necesitamos limpiar esta tierra. Necesitamos ponerla para que pueda pasar a la otra dimensión, pero el padre quiere que controle sus hijos. No quiere que pasemos el planeta ya limpio, con animalitos y los mares limpios, pero sin humanos. Sería muy triste. Y el padre los ama a todos. Entonces, todo lo que les pedimos es, ámense, reconcíliense, no sigan peleando por necesidades, no sigan criticando. Ahorita ya vieron ustedes cómo han muerto personas que no tenían por qué morir por un necio orgullo que tienen en los seres humanos para tratar a sus semejantes, y están provocando guerras internas, y bueno, quieren provocar, eso es lo que luchan mal, una guerra más grande. Entonces no dicen que ya compren armas, que porque vienen los alienígenas, y hay que atacar a los alienígenas, pues van a armar bien para que se maten entre sí, porque naturalmente cuando vean que el de las naves no pueden atacar a nadie, que vean que viene más en ayuda, y que si dispararon no pasa nada, y se les va a demostrar que con nosotros naturalmente solo hay amor. Viva lo que traemos, cordura. Por favor, hagan un análisis de lo que sienten, de lo que piensan. Cualquiera que vea que está peleando con un hermano, con un amigo, párenlo, porque eso está haciendo que se fortalezcan los seres de la oscuridad, los divina, y luego no podamos trabajar como debe de hacerse. Porque cuando hay la semilla del odio por tonterías, pues esa semilla fructifica más que la del amor. Vivan tranquilos lo más que puedan, pero aquellos que nos escuchan, ayúdenos, que es un padre el que está deseoso de verlos de nuevo y viendo en un paraíso. No que se vayan con este ser de muerte, que se les quiere llevar a su... Pues sí, a su planeta no es todo mucho más, es un pequeño sistema planetario, es una pequeña galaxia, con todo el horror con el que ha vivido siempre. Ahí están, y se los quieren llevar para seguir retando al Padre. Claro, nosotros vamos a rodear este lugar y vamos a impedir que se sigan saliendo, pero mientras tanto, aquí se hicieron dueños de muchas almas. Y ese libre albedrío, entonces, permítanos entonces ayudarles. Y vuelvan a pensar y a razonar. Ámense entre sí. Que no va a haber críticas, que no va a haber enojos por tonterías. Que se den la mano, que se apoyen unos a otros. Que haya armonía. Pero creo que lugar donde hay armonía, nosotros podemos trabajar. Y también podemos ser los que les lleven rápidamente a conocer la gran nave que tanto les hemos prometido. Pero ayúdenos, cumplan, para que ya limpia su mente y su cuerpo, nosotros podamos ya mostrarles totalmente nuestra presencia y combatir con un arma que es infalible al ser de los cuidados, que es el arma del amor. Amor es la clave, recuerda. Y los quiero ver a todos unidos. No disfrutándose por cosas que no vale la pena. Les voy a pedir un favor. Cada familia que estén enojándose entre hermanos, un momentito, diga, vamos a hacer una tregua y vamos a analizar por qué estamos peleando y odiándonos. ¿Qué es lo que han entendido? Ardiendo la llama del dolor, de la tristeza, y que estos seres puedan trabajar contra todo lo que representa el amor del Padre. Pido, y escúchenme, pido porque estoy decidido a todo para que nos ayuden. Ahora soy el maestro diestro, que como siempre me han dicho que tengo mucha fuerza, pero quiero esa fuerza para darles vida, para tomarlos entre nuestros brazos, para poder tener esos hogares limpios, para darles un nuevo amanecer en un paraíso que nosotros les vamos a formar. Es difícil decirles que se reconcilien entre sí, porque vemos que no lo intentan por más que lo pedimos. Se siguen enojando unos y otros, y normalmente al que cree le dice que está loco, díganle que razonen, que piensen, que escuchen, porque nosotros necesitamos de su unión para poder ya limpiar todo esto, que es un verdadero
Desastre. El amor está con ustedes. Ayúdenos, por favor, en algo tan sencillo como lo que acabo de exponerles. Así es como escuchamos a nuestro gran maestro Aliestro, que nos hacía una petición en aquellos años, una tregua entre familia, entre amigos, porque aunque ustedes no lo crean, a veces sí existía mucha desunión entre los compañeros de estudio en Villa Sarita y entre varios personajes ahí en Villa Sarita. La muestra es este mensaje, la desunión que había en las familias, o que hay todavía en las familias, y que hiciéramos un esfuerzo por hacer una tregua y decir por qué nos estamos peleando y por qué estamos discutiendo, o por qué inclusive nos estamos odiando tanto. Aunque no lo crean, siempre ha existido todas esas energías negativas que intentan entrar e introducirse en los grupos. Y ustedes se acaban de dar cuenta en esta meditación cómo el maestro Aliestro explica que no había unión y que ellos piden la unión, y que hoy en día me da muchísimo gusto que a través de tantos años, a través de este trabajo, a través de estas transmisiones, estamos unidos. Yo creo que más que nunca, y seguir así constantemente trabajando juntos en una sola unión, en una sola hermandad, la unificación de todos nosotros a través de este mensaje, a través de nuestros maestros, a través de Sarita, que fue la que contactó y transmitió, canalizó todo este mensaje de amor y de esperanza para todos nosotros. El maestro Aliestro nos hace hincapié acerca de la unión, acerca de cómo en estos tiempos tenemos que estar trabajando naturalmente, porque ellos tienen la visión en ese tiempo naturalmente, y lo que se venía en un futuro, estar aquí trabajando juntos como una auténtica familia, apoyarnos los unos a nosotros, ayudarnos, y es justamente todo este trabajo conjunto con todos ustedes. No estaríamos aquí sin el apoyo de varios de ustedes en la cuestión material, me refiero también en la cuestión emocional, ¿verdad? Naturalmente, pero tristemente en este mundo material pues necesitamos de muchas cosas para lograr un proyecto, para hacer esta hermosa labor naturalmente, que es la que nos ha movido para estar aquí con todos ustedes, para estudiar naturalmente, porque siempre nos ha encantado estudiar todos los días, escuchar a nuestros maestros, aprender todos los días, y cuando lo hacemos en vivo con todos ustedes, pues imagínense, se intensifica la luz, se intensifica la energía, se intensifica toda la luz que necesita este planeta Tierra y toda la humanidad. Recuerden que nuestros maestros ponen e intensifican todos nuestros deseos, toda nuestra vibra, toda nuestra energía de amor que intentamos transmitir a esta humanidad, a la Madre Tierra, a todos nuestros enfermos, nuestros seres queridos, con todo lo que está en desequilibrio en este planeta Tierra. Por eso nuestro maestro Aliestro nos pedía justamente eso, estar unidos, la unión que hace la fuerza, estar tranquilos, que nos mantengamos tranquilos, en paz, en unión, en equilibrio, en tranquilidad, en armonía, en amor, todos nosotros. Por eso debemos de estar todos nosotros que escuchan, que estamos conectados de alguna forma, debemos estar orgullosos de nosotros mismos, porque simplemente en estos espacios me he dado cuenta que sí estamos unidos y casi nunca han existido ninguna diferencia. Y si a veces existe un malentendido, pues ya con el tiempo se aclaran las cosas con algunas compañeras, con algunos compañeros simplemente. Y me da mucha alegría y mucho orgullo decir que en este espacio en vivo estamos trabajando y seguiremos trabajando con las sugerencias que nuestros maestros nos dieron.
seguir apoyándonos, seguir motivándonos, seguir compartiendo, seguir transmitiendo y seguir meditando día a día todos juntos en una sola fuerza. Gracias a todos ustedes, porque sin la ayuda de varios de ustedes esto no sería posible, y naturalmente con la ayuda y la bendición y el apoyo de nuestros maestros, de las estrellas, guardianes del universo, estamos aquí, porque como les comentábamos antes de esta meditación, las pruebas, ahí están, la motivación y el apoyo incondicional de nuestros maestros, que siempre, naturalmente, estuvieron al lado de nosotros cuando tuvimos vivencias muy especiales, pero a veces tristes, naturalmente, que no todo era tan bonito y color de rosa. Naturalmente, que nuestros maestros sabían que el trabajo, y siempre nos los han expresado, ¿verdad? No va a ser fácil, no va a ser fácil el trabajo. Es un trabajo de mucha constancia, de mucha dedicación, de mucha entrega, pero sobre todo de mucha fe y de mucho amor. El ejemplo lo tuvimos con Sarita durante muchos años. Y hoy aquí seguimos de pie para hacer todos juntos la continuidad de este hermoso trabajo, de esta hermosa labor que nos llena de mucha satisfacción. Y yo espero que cada uno de ustedes también esté orgulloso de escuchar, orgulloso de pertenecer a esta hermosa familia, orgulloso de estar cada día más unidos y más conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo y de lo que hemos recibido a lo largo de muchos años del trabajo de Sarita, la conciencia, ser conscientes de lo que tenemos y ser agradecidos, porque recuerden que todo cuesta mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y cuando se valoran las cosas y se agradecen, pues imagínense, se engrandece nuestro ser. Cada vez que agradecemos, cada vez que aprendemos algo nuevo y decimos gracias maestros, gracias Sarita, gracias a todos ustedes compañeros por escuchar, por recibir y escucharlos a ustedes y leerlos y decir gracias, es una muestra más del amor, el agradecimiento por seguir adelante en este hermoso trabajo que tenemos, que yo creo que es el trabajo más hermoso que existe en este planeta Tierra y en el universo. Trabajar para el amor, trabajar para el Padre, trabajar para ese gran Padre creador de todo el universo, el cosmos infinito. Y precisamente para terminar ya este en vivo, esta meditación, círculo de meditación en vivo para todo el mundo transmitiendo, vamos a compartirles la última meditación del día de hoy, que justamente habla acerca de el Padre. Meditación 1081, que tiene por título El Padre nos pide, grabada el 9 de julio del año 2020 en Villa Sarita, a cargo de nuestro maestro Alan Iso, y también nos habla nuestro hermoso gran padre. Y justamente el día de hoy, ya para terminar de compartir esta noche, uno de los mensajes también que nos dio nuestro gran padre amor en este otro cuaderno que tenemos aquí, porque recuerden que también tenemos una colección de cuadernos, de los mensajes, de los resúmenes que hacíamos y de los mensajes naturalmente de nuestros maestros. Aquí especialmente miren nuestro gran maestro Jesús en este hermoso cuaderno que tenemos como un gran recuerdo, como son los otros que tenemos acá de este lado. El día de hoy queremos compartirles, ya que vamos a escuchar al Padre, vamos a compartir algo muy hermoso que ha sido la razón de seguir trabajando intensamente, de seguir con todos ustedes, porque naturalmente no es un trabajo que nos cueste trabajo realizar, no es un trabajo forzoso, es un trabajo que siempre nos ha encantado hacer, que siempre, en todo momento, lo llevamos con mucho cariño para todos ustedes, porque es parte de nuestras vidas, así como les hemos compartido y todos ustedes estarán de acuerdo. Este mensaje ya es parte de nuestras vidas. Pues así como este mensaje es parte de nuestras vidas, estar transmitiendo, estar trabajando con todo lo que realizamos, ya es parte de nuestras vidas para ayudar, apoyar a todos ustedes en estos tiempos. Esto es parte también de nuestras vidas, es nuestro alimento, es nuestro hermoso trabajo que realizamos, porque nos encanta, porque pasa que cuando ustedes
hacen algo con mucho amor que les encanta realizar, que les engrandece su ser, pues justamente este es nuestro trabajo. Nos encanta hacer estas transmisiones, compartir, y pasa algo muy hermoso. Hace algunos años recibimos también un mensaje del Padre personal. Un mensaje personal canalizado por Sarita. Imagínense donde nuestro Padre Amor, nuestro Padre Creador, naturalmente, aunque no lo crea, nos pidió algo muy hermoso. Seguir trabajando, seguir adelante, seguir compartiendo este mensaje. Y a continuación les voy a compartir este recuerdo personal muy hermoso, pero yo creo que a ustedes los va a hacer entender la razón por la que siempre hemos estado aquí y que naturalmente lo comenzamos a hacer varios años antes de recibir estos mensajes, esta petición de nuestro Padre que nos realizó, como les decía, en el año 2018. El 4 de mayo del año 2018, nuestro Padre nos pidió esto con mucho amor. Y naturalmente, un mensaje muy corto, ¿verdad? Pero también muy profundo, canalizado por Sarita. Y este mensaje, ya para finalizar el día de hoy, que les queremos compartir y que ustedes entiendan y comprendan también la razón de el por qué estamos aquí y seguiremos naturalmente, siempre trabajando para nuestro Padre Amor. Mensaje del 4 de mayo del año 2018 y dice así: Mi amor está contigo y te pide que continúes esta labor que es tan solo de vida. Firmado por nuestro Padre Amor, firmado como Amor, y también firmado por nuestra hermosa Sarita, allá en Villa Sarita, como les acabo de decir, el 4 de mayo del año 2018, en Villa Sarita, en que recibimos, imagínense, en el año 2018 ya teníamos aproximadamente 6 años de estar trabajando con Sarita, al lado de Sarita, día a día. Al lado de nuestros maestros, ya teníamos 6 años de estar con esta hermosa labor y llegó hasta el año 2018 donde el Padre nos transmitió este mensaje, nos pidió esto tan hermoso, seguir adelante, continuar esta hermosa labor con todos ustedes para compartir y para apoyar a nuestros hermanos, amigos, compañeros de estudio en estos tiempos. Imagínense, ya hace 7 años atrás, de esta petición, de este mensaje de nuestro Padre. Y naturalmente lo recibimos con mucha emoción y con mucho amor. Imagínense recibir un mensaje canalizado por Sarita, de nuestro hermoso Padre Amor, que como les acabo de compartir, nos dijo, en este mensaje nos dijo así, se los voy a repetir nuevamente. Mi amor está contigo y te pide que continúes esta labor que es tan solo de vida. Firmado por nuestro Padre Amor y canalizado por nuestra hermosa Sarita en el año 2018 en Villa Sarita. Este es el mensaje que el día de hoy les quería compartir con todo el amor y que ustedes entiendan. Una de las hermosas razones tan grandes por las que estamos aquí día a día con todos ustedes y que nos llena de mucha emoción, como aquel primer día en el año, ya hace aproximadamente 10 años atrás, que estamos aquí con todos ustedes en las redes sociales transmitiendo el amor a todo el mundo. Gracias a todos por estar aquí. Recuerden, como siempre, el Padre nos da su bendición, está con nosotros y por eso les decimos, no se olviden que el amor está con todos nosotros, el amor de nuestro gran Padre Amor y que nos da su bendición todos los días, el amor de nuestros grandes maestros, de las estrellas, guardianes del universo,
El amor de nuestra hermosa Sarita, naturalmente, y el amor de nuestra hermosa Gran Madre, que con ese manto de la luz de las estrellas nos protege, nos ilumina, nos llena con toda su energía de luz, y sobre todo para todos aquellos seres humanos y los animalitos que están padeciendo y que sufren enfermedades, les encuentre alivio a todo su ser. Y también el amor de nuestro gran Maestro Jesús, que el día de hoy lo recordamos y le decimos también gracias, Maestro, por creer en nosotros y por confiar en nosotros a seguir adelante este hermoso trabajo, esta hermosa labor para toda la humanidad en estos tiempos. Gracias también a ustedes, compañeros de estudio, por su tiempo, por estar aquí, por recibirnos en sus hogares y sobre todo por escuchar a este compañero, amigo, que siempre les acompaña y que siempre está con todos ustedes y que les agradece naturalmente por estar escuchando día a día y por seguir juntos adelante, como nuestros maestros siempre nos pidieron, seguir estudiando, preparándonos, aprovechar el tiempo, no malgastar el tiempo, aprovechar cada día, cada instante, porque es como un tesoro y así aprender, escuchar a nuestros maestros, recibir sus enseñanzas también es un tesoro y no malgastar el tiempo, como escuchamos a nuestro maestro Aliestro. No pierdan el tiempo enojándose, no pierdan su tiempo estar discutiendo, no pierdan su tiempo, mejor estudien, aprendan, escúchenos, aprecien su tiempo, valoren el tiempo y sobre todo estén unidos en estos tiempos. Gracias a todos, como siempre, donde quiera que se encuentren, me da mucha alegría y mucha emoción que nos escuchan de muchos países, desde la Ciudad de México, nosotros transmitiendo, como siempre, para todo el mundo, su compañero y amigo René Martínez, que les dice muchísimas gracias por todo y nos vemos muy pronto. Entre todos ustedes hay un ser que fue creado con todo su amor por el Padre. La famosa alma que dicen que no conocen es exactamente lo que tienen que llegar a ver para que vean lo hermosos que fueron o lo que les falta de evolución. Porque naturalmente les vamos a reflejar cómo se ven, cómo son, todo lo que podemos darles. Pero recuerden que todos los llamados tienen cualidades que muchas veces no se reconocen. Por eso, insisto mucho en ese control de las emociones. Que sea el amor el que los motive y que sea el Padre que se sienta orgulloso de saber que si cumplimos con la misión que nos ha prometido que será lo más grande, lo más grande, lo más espectacular que pueda haber. Hasta ahorita únicamente han visto naves, únicamente han sentido nuestra presencia, muchos se pueden sentir contactados sin serlo, mejor que se pongan a estudiar, porque ya después sí pueden llegar a hacerlo para que den el mensaje a esta humanidad. Pero recuerden que así solamente una persona ha sido preparada. Yo creo que tienen que respetar todo lo que ella está haciendo para que se vean unidos en un solo abrazo de amor. Que no se vean ni siquiera la mirada, que se me vean feo. Ya saben que lo que es mirar feo. Y naturalmente, que todos se vean como hermanos. Porque cuando logren estar unificados, este planeta se va a salvar. Por ahorita, está difícil, muy difícil. Ya están volviendo a probar sus pruebas nucleares, ya están cometiendo errores sin fin. Que está volviendo a destruir las esperanzas de los seres humanos. Imagínense que les digan, sal de tu casa porque vamos a probar una bomba nuclear, pues es terrible. Lo mismo que ahora, que se coló un virus que tiene naturalmente el porqué. Deseaban un día comprobar que podían controlar la humanidad con un virus, pero no se daban cuenta que controlar la humanidad no es enfermarla y hacer, después quieren hacer maravillas para curarlos, pero tampoco se imaginan que si va a tener por sobre todo el nombre de la tierra. Yo como maestro les pido,
así como está, por favor, hagan su meditación llenos de fuerza y de amor, que con el amor es con el que nosotros nos llevamos. Recuerden que es el Padre, y ese Padre tiene tanto amor, tanta fuerza. Pero definitivamente, cuando él vio a sus hijos de su libre albedrío, nunca ha quitado a nadie lo que ha poseído cuando el Padre se los ha dado. Bueno, lo que lo ha adquirido. Vamos entonces a estar juntos. Somos más millones de lo que la mente del hombre. Multiplícalo. Si quieren, seis por nueve, pero multipliquen todo. Somos tantos que podemos en un momento determinado, en un día, podemos reparar todo el daño que han hecho a la Tierra, y en un día podríamos decirles que vengan porque nuestra nave, también todos, tiene un tamaño increíble y tiene todas las flores y toda la belleza que ha creado el Padre, y sobre todas las cosas, ahí tenemos más poder todavía porque ya está concentrada la energía. Y entonces, aquí se han curado enfermedades que no tenían cura, nosotros les vamos a dar algo que no ha pretendido el hombre: ser un ser que realmente piense, utilizar su mente para dar amor, quitarse ese atavismo que trae el ser humano cuando está pensando que tiene el derecho a criticar y a enojarse. Voy a pedirles esto. Imagínense el cielo cubierto de estrellas, totalmente, sin ningún pedacito que no las tenga. Y en el momento en que están todos observando aquella maravilla, se empiezan a mover las estrellas, se empiezan a bajar las naves, y recuerden que los seres que les acompañan también tienen naves. No lo necesitamos para viajar nosotros. Nosotros hacemos viajes con la velocidad del pensamiento. Pero para ustedes sí se necesitan una vez, para nosotros también, para poder darles todo lo prometido. Lo prometido es que sean ustedes seres especiales, felices, que nunca se van a despejar y digan: creo que te has descuidado mucho, mira, te estás poniendo viejo, mira, ya no te ves como tú querías verte. Mejor piensen que todo lo que han pedido se va a cumplir en quienes aprendan a conocer la verdad sobre el amor. Más de 1000 mensajes creo que es suficiente para que hayan aprendido. Seguimos con mucho amor y saben lo que tienen que hacer. Hoy tengo yo deseos de animarlos, de que se sientan acompañados auténticamente, de que no vamos a permitir que unos pocos que están gobernando puedan llegar a hacer daño, porque mandan, ordenan y pueden destruirlo todo. Terrible, los vamos a detener totalmente. Por ello, los que están escuchando y aprendiendo, siéntanse felices porque les estamos dando un poder que no tiene absolutamente nadie en la Tierra. Poder absoluto para poder mover los objetos, poder absoluto para viajar astralmente, poder absoluto para curar a los enfermos. Pero la cura ya saben cómo tiene que ser: enseñar a cada ser humano a amar, enseñar a cada ser humano a ser parte de lo que representa la vida. Ustedes ya saben, han aprendido, se estudiaron con firmeza, porque naturalmente sabemos que sí tenían deseos, pero muchas veces se distraen. O se les olvidó poner su meditación ese día. Ay, qué olvidos tan increíbles tienen. Olvidarse que son alumnos de la luz del Padre. Que se les ha llamado y invitado por algo muy grande. No lo olviden. Amor es la clave. Padre, tú tienes que decirles a todos que estás con todos los seres humanos, que los amas a todos, porque nuestro Padre siempre quiere hablar con ustedes. Tomen este mensaje como algo maravilloso, porque nos dice: déjenme a mí llenar de luz a esa gente que está pidiendo participar en esta misión. Déjenme a mí darle todo el amor, la fuerza,
en orgía y darles todo lo que tienen que recibir para ayudar a este mundo que está convulsionado por la violencia. Rescatar a todos los animalitos y rescatar a aquellos hombres que viven en la miseria, a aquellos que ya son como esclavos, porque si hacemos algo que realmente impacte y que se vean miles de naves, sí van a cambiar. Les van a pedir que les enseñen. Entonces no olviden que todos los que hemos llamado van a ser maestros. Vamos a trabajar juntos. Vamos a ayudar al Padre a crear de nuevo vida en este mundo. Porque creo que el Padre lo merece todo. Con todo mi amor, con todo lo que yo poseo, mis pequeños niños, deseo tanto verlos felices. Me da tanta tristeza cuando los veo angustiados, no sé bien qué tienen que hacer el otro día, porque solamente tienen que luchar para ganar mucho dinero y vivir bien. Si por eso han caído en terribles momentos en los que ya se volvieron criminales o formaron algo que está destruyendo terriblemente la mente de mis hijos, que es la droga. Por ello, a todo aquel que escucha y que sí cree que este Padre amoroso está con ustedes, le vamos a dar fuerza, poder, para que sanen esos cuerpos, pero primero tienen que entender ellos que tienen que ser una verdadera parte de la vida, que fue el que Padre creó con ustedes. Todo ser humano fue creado por Él. A todos los conoce, porque con mucho amor los creó. Y a todos les quiere dar la felicidad de ser eternos, pero viviendo como debe vivir un ser que puede ser parte de él. Amor. El amor, vuelvo a repetirlo tanto, porque acá mal dicen lo que significa esa palabra. Amar es crear. Amar es ser. Amar es vivir. Amar es respetar todo lo que existe. Amar es creer en todo ser que conocen, que puede salir hacia adelante cuando se le ayuda. Amar es no matar para comer. Amar es sentirse parte del universo infinito. Amar es ser seres que realmente para mí digo, valió la pena haberlos creado. Yo quiero pedirles, yo personalmente, que no olviden cada palabra que les han enseñado, que se pongan a repasar sus clases. Cada uno es de media hora, sé que no es difícil, que fuera más de una media hora, que hoy llevan un poco más, en vez de estar pegados a la televisión o a pláticas sin sentido que tienen con otras personas. Porque nosotros hemos dado con mucho amor lo que ahora tienen en sus manos, que es el hecho de aprender a ser parte de la eternidad, parte del amor del Padre, porque tristemente en este planeta pues no han llevado muy bien esa fe, no han estado totalmente entregados con ese Padre que les ama tanto, se han confundido y convirtieron el amor en deseo de poder. El poder corrompe, el poder no valida, el poder destruye. Y es por ello que aquel que se encumbra demasiado, la caída es pavorosa, porque tiene que dar cuenta que el Padre no creó a nadie superior a otro. Y que ahora, haciendo un recuento de las personas que han escuchado nuestro mensaje, lógicamente no hay ni el 20%, será un 10% de la humanidad, pero muchos, muchos son los que se sienten llenos de amor por todo lo que escuchan. Triste es porque la familia no quiere respetar la vida, pero eso se les dice con mucha fuerza, con mucho amor. Pero ¿saben qué? Cuando los vean transformados en ángeles, entonces sí les van a escuchar. Me refiero a transformados en ángeles porque los vamos a poner bellísimos. Su piel va a ser diferente, muy hermosa. Sus ojos van a irradiar luz. Su cabello tiene que tener toda la fuerza que nosotros tenemos también, pero su cuerpo tiene que ser esbelto y hermoso, porque lo aman, y nunca se ha desfigurado. Por ello,
Si ya les hemos ido enseñando cómo deben conocer qué es el amor, practíquenlo ya definitivamente. No me voy a estar con ustedes. No me voy a estar tan grande que yo quisiera tomarlos a todos entre mis manos en un solo día. Se transformarán en seres que realmente saben amar. Pero no puedo hacerlo porque no es el libre albedrío que utilizaría. Tienen que ser libres para decidir, libres para amar, libres para crear, libres para sentir mi presencia. Con amor, les observo todos los días, a todos. Los hago rezar. Dios mío, dame. Dios mío, acuérdate de mí. Dios mío, tengo un enfermo en mi casa. Dios mío, no tengo trabajo. Dios mío, ayúdanos. Ya no sabemos ni siquiera dónde ir en esta tierra. Claro que sé. Claro que sé lo que necesitan. Y claro que todo eso se les voy a dar. Pero ustedes van a dar primero el primer paso. Los quiero ver con paz absoluta dentro de sí mismos. Los quiero ver amando a todo ser que conocen. No criticando ni creyendo que son superiores porque puedo juzgarlos. Nada de resentimientos. Si en un momento determinado hubo algo que les haya lastimado de otro ser humano, mejor compréndanlo y piensen que le van a ayudar para que no vuelva a lastimar a nadie. Por ello, mis hijos quieren decirles siempre lo mismo, que están con ustedes, que les cuidan, que les protegen, pero que no pueden trabajar. Sin darle amor, introducen un ser de oscuridad en sus hogares, porque el ser de oscuridad estará esperando a que les abran las puertas, porque ha visto que ha ganado muchos adeptos que quieren poder, 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 como dice este ser que según él no quería quitar el universo, que con el poder es con el que se ganan a los hombres. Sí, ¿poder de qué? ¿Poder para tener mucho oro? ¿Poder para humillar a sus semejantes? ¿Poder para decir que están formando todo lo mejor en un país que después nosotros sabemos lo que hacen? Porque nada más quieren ser unos pocos los que puedan mostrarse en el mundo como poderosos. Pero no son felices. Lógicamente, quien lleva estas prácticas no conoce la felicidad. Entonces, todos ustedes, los que escuchan el mensaje, por favor, háganse un análisis. Si quieren esta misma noche o todas las noches, que todo lo que han progresado, nada más se desespera. Dicen que está por ahí un alanizo, dicen que tenemos ángeles, pero para ver y ver es creer. ¿Qué es lo que ven? Ven el amor. Ven como dentro de sí mismo germina una flor hermosa que se llama vida. Ver que existen, gracias a que existe alguien que le dio la vida, gracias a que pueden viajar después a todos los mundos que creo, porque van a ver que en los otros mundos no hay peligro ya. No esclavizan, no roban, no se quieren quedar con la felicidad de los seres que existen en ese mundo. Es maravilloso cuando ven un planeta todos unidos, trabajando, haciendo cada vez más algo que les va a llenar de felicidad cuando ven que sus hogares están ya perfectos. Sus hogares van a estar perfectos. Es bueno que no se reproche nada. Todos colaboren para tener paz en ese lugar. Y a los niños, enseñarles a crear. No se les compran armas para decir sí, que son superiores. Los niños tienen que ser guiados para saber qué pueden llegar a ser. Ese sueño increíble que pueda tener cualquier ser que piensa. Ser realmente habitantes de este universo, no habitantes de un planeta, habitantes en el universo infinito que he creado. Porque al no poder viajar de un mundo a otro, no poder aprender mil cosas que ellos han aprendido y que lo saben tanto como hermanos, que me comprenden
propia razón. No los quiero perder, no los quiero perder esta guerra sin cualquier contramujer. Y definitivamente se decidió que iba a ser tan poderoso que me iba a quitar totalmente a mis hijos como lo hizo en una ocasión con un planeta. Y además, tengo el sueño de que esos seres algún día van a regresar a ser vida. Tengo los planetas formados para empezar, tengo todo listo. Todos los planetas tienen que tener tan solo vida, no tener muerte, no regar cada vez, porque por ello fue todo un perfecto orden. Un animal normalmente rodeado de ese ambiente de paz ama también a los demás, también forma, como quien dice, sus familias, y también es un ser que les va a enseñar muchas cosas que ellos no se han aprendido. Por ello tiene esa intuición tan poderosa y por ello son tan especiales. Los van a conocer muy profundamente. Por la hora, el animalito que más les gusta es un perro o un pajarito o un gato, pero un gato claro, como una mamá no es feliz. Por ello les voy a pedir, analicen todos y cada uno de sus pensamientos. Analícense a sí mismos y cuando se analicen se van al espejo. Sí, sí aprendiste. Sí te puedes sentir orgulloso de todos tus actos, hoy no tengo nada que reprocharme, porque aprendí a amar a mis semejantes, aprendí a crear vida a mi alrededor, aprendí a ser vida. Fue cuando yo me oigo así, no son muchos, me dio una alegría enorme. Pensé que sí voy a poder recuperar a mis hijos. Recuerden, mi hijo Jesús habló cosas tan bellas que no sé por qué las han ocultado, pero sí dejó huella para que vean que él pidió ser que me devolviera a mis hijos y que iba a ser un templo precioso, sí, no un templo con ladrillos, sino el templo maravilloso de lo que es observar que en el cielo existe la vida. Y por ello es que les decimos, siempre tendrán por puro el amor y para que los cubra totalmente con vida ese cielo increíble creado por mí. Mi amor por ustedes es tan grande que cuando vean que en el momento que me llaman escuchen que contesto. No, ahorita no están preparados. Ahorita los escuchan sobre la oscuridad y no nos gusta que los vaya haciendo caminar por un sendero equivocado. Ahorita piensen, amén, crean y escuchen estos mensajes que mis hijos les entregaron con tanto amor. No den un mensaje, sé que ellos son suficientes para que aprendan y luego todas las cosas. Siéntanse orgullosos, porque si fueron seleccionados entre millones de seres humanos, quiere decir que han encontrado cualidades en ustedes que yo también les di. Por ello, que sea el amor que salve esa humanidad, que sea por amor que se termine de crear vida entre ustedes y por amor mis hijos, los que vienen de otros mundos, van a limpiar tanta basura que hay en la tierra. Limpiar hasta los mares porque todo está sucio, poder ver que florecen los árboles que dan frutos, volver a ver toda una paz. ¿Quién conoce cómo es esa paz? Y limpiar la tierra hasta lo más profundo de sus cimientos, porque la sangre que ha derramado es como si clamaran venganza a aquellos seres que mataron, porque muchos siempre encontraron la felicidad y se les llevó a este ser de muerte que nunca debería haber existido, pero tristemente fue demasiado lo que le di y tristemente se siente más superior, más de lo que se imagina, porque él puede quitarme a mis hijos. Entonces, aunque él me esté retando y me diga que los vea cuántos errores cometen, yo sigo pensando que a un hijo se le da todo, a un hijo se le forma con amor y a un hijo se le da la vida y se le enseña el camino de la felicidad. Por ello, están aquí mis hijos para enseñarles el camino, porque pronto, cuando se pase al nuevo amanecer, se van a encontrar con algo increíble, un sol diferente, todos los planetas moviéndose, van a poder ver cosas increíbles, pero solo aquel que realmente haya aprendido.
todo lo que me han enseñado. Pero de todos modos, nadie va a morir. Lo podemos pasar, como dicen mis hijos, se lo van a llevar a un planeta que apenas está teniendo los primeros frutos, a que aprenda a cuidar de todo lo que le rodea, sin tener animalitos que maten y se coman. Qué triste se ve eso, se ve triste. Son rituales que me lo llaman rituales satánicos, porque este es el que se me reveló. Está orgulloso de que le digan Satanás el poderoso. Yo creo que hasta él llegará un día no muy lejano en que empiece a pensar con amor y no me diga que me gana la humanidad, porque yo no acepto haber perdido a mis hijos a los que les di tanto. Seamos una sola fuerza. Ahora sí, síganme escuchando a mi hermano Lanizo, que está orgulloso de saber que pude hablar con ustedes y escucharme. Si ustedes analizan todo lo que acaba de decir nuestro maravilloso padre, se van a dar cuenta que nacieron para servir, que nacieron para crear, para poner sueños en su mente y realizarlos, que nacieron para tener su mente preparada para hacer mil cosas que puedan ser útiles, para enseñar a sus propios hijos a crecer, a crear, para crear hogares que naturalmente jamás se destruirán, quitar todo tipo de problemas y sobre todas las cosas y ya no haya tanto deseo de tener un todo. ¿Cómo han perdido la razón por eso? Porque quieren ser poderosos y tener las mansiones más fastuosas. ¿Cómo han perdido tiempo pensando que solo con eso pueden ser felices? Cuando ustedes vean los hogares de mis hijos, van a ver que ni el más grande millonario que existiera podría crear aquello. Y yo les he creado porque les no me han amado mucho. Soy un maestro. El maestro Jesús me dio autorización de todo. Vamos entonces a darle gusto al Padre. Ay, ese Padre, cada vez que lo oímos está amando, cada vez que lo escuchamos está diciendo cosas hermosas. Nunca lo hemos visto enojarse, nunca le hemos visto decir que se resigna a perder a sus hijos, nunca. Porque este Padre sueña con que le recuperemos hasta la zona oscura, que se vuelva una galaxia de luz también, aunque sea en principios, apenas empiece como empezaron todos estos planetas a formar vida. Pero el Padre no quiere perder a sus hijos, y eso no lo olviden, porque aquel que cree que ganar mucho oro es lo que le va a dar la felicidad de esta mal. Aquel que cree que puede llegar a ser superior o semejantes está peor. Todos tienen que ser iguales, aunque sean diferentes, porque piden diferentes facciones. Pero no permitan que los tiente este ser de la oscuridad. Escuchen al Padre que con tanto amor les pide que quiere estar con todos sus hijos reunidos y quiere que llegue un día en el que descienda su luz envolviendo este planeta, porque ya pasó a otra dimensión. Él les quiere tanto que ya está aquí, darles más allá de lo que han logrado encontrar. Pero nosotros como maestros vamos a enseñar a reconstruir su mundo, aunque vamos a sacar primero toda la basura y vamos a ver que tristemente pues no van a ser todos los que pasen, pero que no sea la última oportunidad. La vida es eterna, la vida es una, no tiene límites. La vida es continuar hacia adelante, cada vez aprendiendo más, cada vez siendo más perfectos, para darle para el gusto de que vea que todos sus hijos supieron construir y dar vida. Nunca derramar la sangre, eso es definitivo y se los vuelvo a repetir como en todos los mensajes. No se mata para comer. Ahorita están pagando las consecuencias porque esos virus que tanto tienen se forman con la putrefacción de unos pobres animalitos que si los hubieran cuidado verían que también parten con ustedes sin ser destruidos. Por ello, si ya les estamos advirtiendo por tanto tiempo que no deben matar para comer y que ahí se están formando todos los virus que está ahorita
asolando la humanidad y no queremos que sigan sufriendo porque no tienen paz, porque no tienen tranquilidad, porque quieren salir huyendo, porque no aman, porque odian también a los que les dirigen, odian a todo aquel que les impone algo. Por ello, yo les digo, nosotros no imponemos absolutamente nada. Nosotros aprendimos del Padre a ser tan solo vida, aprendimos de él a crear, aprendimos de él a ser superiores en el sentido de que no queríamos quedarnos estancados. Del mismo Padre conocimos todo ello. Y siempre cuando tuvimos un líder que es nuestro Maestro Jesús, íbamos a él a preguntarle qué habíamos fallado. Y él nos corregía con mucho amor. Pero nunca nos tuvo que corregir porque matamos y derramamos sangre y nos comemos a los muertos. Jamás. ¿Por qué? Porque nosotros sí pensamos cuando estábamos formando nuestras propias familias. Porque matar para comer es el delito más grande que han cometido. Desequilibramos un mundo, pero este mundo fue creado por el Padre, tiene que volver a ser el paraíso que fue. Tenemos que quitar hasta tantas partículas de radiación que hemos estado echando, porque eso acabaría con la vida de este mundo. Por ello, vamos a hacer ruido. Cuando oigan como trompetas, volteen su mirada al cielo. Cuando empiecen ya a ver cómo se van juntando las estrellas en el cielo, quiere decir que son las naves ya listas para ayudarles. Nada de que vienen monstruos a quitarles lo poco que tienen. Piensen que son una parte del universo. Son todos un ser creado por ese Padre y todos tienen derecho a ser felices. Por eso queremos darles a ustedes toda la felicidad que poseemos. Yo soy un maestro y todos son maestros. Los queremos convertir a ustedes en maestros. Les hemos dado todo el material para que lo puedan transmitir a quienes quieran verse como se van a ver ustedes. El cambiarlos en una belleza especial, pues es una trampa que le ponemos al mal, solo así podemos hacer algo que pueda impactar. Así que para subir hay que analizar todos sus pensamientos y sus actos. No puede haber uno solo que siga resentido, que no tenga amor por sus semejantes, que no guarde su fuerza para dar a sus hijos lo mejor. No podemos decir que sí, vamos a perdonar. A perdonar nosotros no perdonamos. Nosotros amamos y comprendemos que es diferente. Por ello, si hemos hecho tanto esfuerzo para que tengan estos mensajes, procuren estarlos escuchando y practicando lo que les hemos pedido que hagan. Vamos entonces a decirle al Padre esta noche que sí va a tener a sus hijos pronto y que sí vamos a salvar este planeta. Lo reconstruiremos y volverá a tener toda la vida los adineritos y los que creó él, los árboles frutales, las flores más hermosas, todo lo que tenemos nosotros se los vamos a enseñar a tener. Pero ámense y escúchenos, porque no están bien. Entonces que ellos nos sentirse superiores y cuando llegan definitivamente que venga alguien a ayudarles en este caos en el que están metidos ahora. Mi amor por ustedes es muy grande. Mi nuestro amor, ya hablé yo porque hablo en el nombre de todos mis hermanos que son millones. Los amamos, queremos verlos felices para que puedan ver el nuevo amanecer que está por iniciarse en corto tiempo. Niño René, tu amor ha sido muy grande, tu entrega total. Has logrado hasta colarte aquí en Tepoztlán. Todo te va a salir bien. Nada más apoya a mi cerita, no te preocupes. Pero haz meditación. Pueden venir a hacer meditación de las que ya dicté. Pero sí, tienes un descanso. Pero tú,
Has hecho lo imposible por aprender. Has tenido tus problemas y sin embargo pues los tratas de arreglar. Y lo que yo quiero es que sigas adelante como vas, porque ahora sí, ya se viene lo más grande. Van a ver lo que somos capaces. Somos millones, no miles de naves que se están viendo. Cada vez va a aumentar más y ahora sí ya viene el movimiento fuerte. Y entonces tú también vas a recibir recompensa y te vamos a subir y sí vas a poder presentarte ya como un verdadero contactazo. Eso ya está en puerta. Así que tú tranquilo, con mucho amor te digo, bienvenida a la misión más grande que se ha dado sobre la tierra, la del Maestro Jesús. Gracias, Sergio. Gracias. Qué bonito. Da la buena noticia. Así me dicen. Ya. Niño René, tu amor ha sido muy grande, tu entrega total. Has logrado hasta colarte aquí en Tepoztlán. Todo te va a salir bien. Nada más apoya mi sedita, no te preocupes. Pero haz meditación. Pueden venir a hacer meditación de las que ya dicté. Pues sí, tienes un descanso. Pero tú has hecho lo imposible por aprender. Has tenido tus problemas y sin embargo pues los tratas de arreglar. Y lo que yo quiero es que sigas adelante como vas. Porque ahora sí, ya se vino lo más grande. Van a ver lo que somos capaces. Somos millones, no miles de naves que se están viendo. Cada vez va a aumentar más. Y ahora sí ya viene movimiento fuerte. Y entonces también vas a recibir recompensa. Sí te vamos a subir. Y sí vas a poder presentarte ya como un verdadero contactazo. Eso ya está en puerta. Así que tú tranquilo. Con mucho amor te digo. Bienvenida a la misión más grande que se ha dado sobre la tierra, la del Maestro Jesús. Gracias, Sergio. Gracias. Qué bonito. Da la buena noticia. Así me dicen.